London Radio World. The best life spotlight on mystery. London Radio World. Quisiera transmitir a los oyentes de La Luz del Misterio mis mejores deseos. La vida es algo divertido, es algo dinámico, donde suceden cosas. Y lo que me gustaría que los oyentes de este espacio, y a mí mismo, nos sucediera, lleno de inquietudes, y que así nos mantuviésemos alertas y vivos. Un abrazo para todos. Ya ha llegado el momento de volver al buen camino. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio, el intelecto es igual que un transparente vacío. Sin circunferencia ni centro. Ahora conózcase a sí mismo. Y permanezca en ese estado. Busque esa luz. Mire hacia ahí. Comienza el viaje. Déjate llevar hacia otros mundos. Hacia el mundo de lo desconocido. Hacia otras realidades. Preparado ya para penetrar en la luz del misterio. Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso. Comienza el viaje. Déjate llevar hacia otros mundos. Hacia el mundo de lo desconocido. Hacia otras realidades. ¿Preparado ya para penetrar en la luz del misterio? Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso. Bienvenidos a la sintonía de London Radio World. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Desde allí donde nos escuches y a la hora que nos sigas, desde en directo, desde London Radio World, desde las diferentes plataformas, descargando La Luz del Misterio desde los 32 países que nos siguen. Gracias a todos por seguir esta emisión única de comunicación, única de radio, que busca el misterio, lo oculto en todas esas informaciones. Y como decimos, esas informaciones que los medios de comunicación, como London Radio World y otros tantos tradicionales que hablan de informaciones paradigmáticas, de cuestiones especiales, enigmáticas, únicas, y que abren sus informativos, sus cadenas, y sus noticias, como por ejemplo, esta semana pasada la BBC News Mundo se hizo eco del mundo de la muerte. La muerte lúcida, las personas que experimentan altos niveles de conciencia y sensaciones extracorporales cuando su corazón deja de latir. ¿Qué ocurre cuando uno muere? Decía la BBC hace unos días. La oscuridad, el cese del dolor, la salida a la luz y luego una sensación de paz,
son algunos de los elementos que durante años han conformado el imaginario común, la idea de qué sucede cuando uno fallece. Ahora, un inédito estudio científico acaba de demostrar que la conciencia de una persona no muere inmediatamente cuando el corazón deja de latir. Y ha probado que experiencias como ver pasar tu vida ante tus ojos o tener la sensación de estar saliendo de tu propio cuerpo son diferentes de las alucinaciones. Son más reales de lo que hubiéramos podido pensar. Un estudio dirigido por la Facultad de Medicina de Grossman en la Universidad de Nueva York recoge que una de cada cinco personas que sobrevive a la reanimación cardiopulmonar después de un paro cardíaco puede describir experiencias lúcidas de la muerte que ocurrieron mientras estaban aparentemente inconscientes y sin latidos. A lo largo de la historia miramos la muerte bajo la convención social de que había una línea entre la vida y la muerte y que una vez que se cruzaba no había vuelta atrás. En los últimos 60 años esto se ha puesto en duda porque el descubrimiento de la reanimación cardiopulmonar ha permitido devolver a la vida a algunas personas que desde una perspectiva biológica habían entrado en la muerte. Esas personas han estado reportando experiencias por más de 60 años y hay millones de personas alrededor del mundo que reportaron las mismas experiencias. Sin embargo, durante años estas experiencias fueron descartadas, categorizadas de simples alucinaciones o de trucos del cerebro o de vivencias similares a las inducidas por drogas. Algo que esta investigación ha demostrado ahora que se trata de una comparación errónea. Los investigadores estudiaron a 567 personas que recibieron RCP tras una parada cardíaca durante su hospitalización entre mayo del 2017 y marzo del 2020 en Estados Unidos y Reino Unido, de las cuales menos del 10% sobrevivió. Hay que entender que el paro cardíaco no es un problema del corazón, es solo el término médico para referirse a la muerte. Apunta Parnia sobre el estudio, aún en fase de revisión para su publicación completa, que espera que tenga lugar el próximo año. De este grupo, 85 personas pudieron ser estudiadas con una monitorización cerebral óptima, el grupo más grande estudiado hasta el momento. Los investigadores tuvieron que lidiar, además, con el desafío médico que supone instalar todos los mecanismos médicos de monitoreo del cerebro. Para llevar a cabo este estudio, usaron, por un lado, la oximetría cerebral, una técnica no invasiva para monitorizar cambios en el metabolismo cerebral del oxígeno basado en la tecnología NIRS, Near Infrared Spectroscopy, en la que se emiten fotones de luz cercanos al infrarrojo en la piel de la frente del paciente, y por otro lado un aparato de electroencefalograma portátil. La parada cardíaca es una emergencia, ocurre muy repentinamente sin aviso. Normalmente los equipos tienen que llegar en 5 minutos, entrar allí en medio de la emergencia y poner todos los aparatos, por lo que recoger los datos en realidad es todo un reto. Reconoce Parnia, el director de Parnia Laboratorios, el primer laboratorio de investigación del mundo dedicado a mejorar los cuidados de reanimación y a explorar lo que le ocurre a la mente humana durante y después de una parada cardíaca. Estudios previos en animales habían demostrado que cuando mueren, los animales presentan oleadas de actividad eléctrica en sus cerebros, justo en el momento después de morir. Mientras, otro estudio presentado en febrero analizó la actividad cerebral de una mujer justo en el momento de su muerte y vieron un repentino aumento de lo que se conoce como actividad cerebral gamma,
que son las ondas que se activan cuando una persona consciente recupera recuerdos y procesa mentalmente la información. Con estos antecedentes, el equipo de Samparnia quería dar respuesta a dos cuestiones. Por un lado, saber cuáles son las experiencias que la gente tiene cuando su corazón ha dejado de latir y son reanimados, y si es posible encontrar marcadores cerebrales que apoyen las afirmaciones de las personas que dijeron haber experimentado una conciencia lúcida. Pero sobre todo buscan distanciarse de la expresión experiencia cercana a la muerte, que en opinión del científico ha sido mal utilizada a lo largo de la historia para descubrir todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con la muerte y ni siquiera son similares entre sí. Algunas personas usan el término experiencia cercana a la muerte para hablar de sueños, otras para hablar de tomar drogas. Para nosotros se trata de experiencias de muerte real, por un lado porque los corazones han dejado de latir y por otro porque las personas se dan cuenta de que han muerto cuando regresan. Muchas veces, cuando las personas son resucitadas mediante reanimación cardiopulmonar, permanecen en coma durante días o semanas. Este lapso de tiempo podría provocar múltiples recuerdos. La investigación trató de distinguir entre el tipo de recuerdos que se forman. Estas personas pueden describir todo tipo de cosas diferentes que han sido erróneamente llamadas experiencias cercanas a la muerte, pero probablemente son diferentes. Los investigadores separaron los dos grupos. Encontramos que hay diferentes experiencias que ocurren durante días y semanas durante la reanimación, generalmente cuando las personas están empezando a despertar de su coma. Asimismo, durante su investigación, descartaron que se tratara de otras experiencias como sueños. Todo el mundo sueña cosas al azar y todas son diferentes. Pero con la experiencia de la muerte hay cinco cosas principales, de las que la gente habla aunque no se conozcan y se agrupan maravillosamente. Estos grupos son evaluación de la vida, sensación de volver de nuevo al cuerpo, percepción de separación del cuerpo, percepción de dirigirse a un destino y regreso a un lugar que se sienten como un hogar. Esta fue la primera parte del estudio. Así pudimos mostrar que esencialmente la experiencia de la muerte no es lo mismo que las alucinaciones, delirios o sueños. Segundo paso fue poner monitores cerebrales en las personas para buscar estos marcadores cerebrales de la conciencia lúcida. Fue así como descubrieron que hasta una hora después de recibir RCP había señales de actividad cerebral de alto nivel, las llamadas ondas alfas, beta, teta, delta y gamma. Algunas de esas ondas son consistentes con lo que sucede cuando estás teniendo procesos de pensamiento consciente, cuando estás analizando cosas, cuando estás reviviendo tu vida, tus recuerdos y cuando tienes una conciencia de orden superior. Así pudimos mostrar por primera vez marcadores cerebrales de la experiencia lúcida de la muerte, junto con, obviamente, las experiencias en sí misma. En realidad no se espera que la gente recuerde nada, pero eso no quiere decir que no lo hayan vivido. Debido a los medicamentos sedantes, al coma profundo y a la inflamación del cerebro, que es lo primero que ocurre cuando el corazón vuelve a bombear sangre, lo normal es que se olviden todo. Nunca se va a conseguir que el 100% de las personas recuerden todo, y eso tiene mucho que ver con el efecto del cerebro y los fármacos que se les administran. El 39% de las personas tienen recuerdos vagos, pero no pueden recordar los detalles, y el 20% tiene lo que llamamos una especie de experiencia trascendente, mientras el 7% tienen recuerdos de haber oído cosas y el 3% tienen recuerdos de haber visto cosas.
Entre el grupo de personas que sí recordaban lo vivido durante ese tiempo en el que su corazón dejó de bombear sangre, pero su cerebro siguió registrando marcadores de actividad cerebral elevada, el estudio recoge diversas experiencias, aunque se desconoce la duración de la misma. Entre las declaraciones que se recogieron en el estudio, numerosos pacientes recordaron haber hecho una evaluación de sus vidas y dijeron cosas como: "Hice una revisión de la vida y durante esta revisión volví a ver escenas de nuestra vida. Toda mi vida pasó ante mí. Al principio fue muy rápido. Luego algunos momentos se ralentizaron. Se me mostraba todo, a todos los que ayudaba y a todos los que hería. Mi vida y todos sus acontecimientos comenzaron a reproducirse en mi mente, pero de una manera muy clara, real y viva". Otros aseguraron haber vivido una separación del cuerpo y otros la sensación de volver de nuevo a él. "Dejé mi cuerpo. Me dijeron que no era mi momento y que necesitaba regresar a mi cuerpo. Me sentí como si tiraran de mí de vuelta a mi cuerpo. Descubrí que había un ser a mi lado. Era una presencia reconfortante, una presencia tranquilizadora, pero también era una presencia de magnitud y poder". Mientras otros tuvieron la percepción de dirigirse a un destino y regresar a un lugar sentido como un hogar. "Miré arriba y vi mi destino. No es que estuviera en un túnel, era que se había creado un túnel a mi alrededor debido a la increíble velocidad a la que viajaba. Pasé por un túnel a gran velocidad. Era maravilloso y no quería volver. Sabía que estaba en casa. Quería ir hacia la luz. Quería volver a casa". Para los investigadores de este estudio, lo interesante son los diferentes aspectos de la revisión de la vida. Normalmente recordamos el 1% de toda nuestra vida cuando estamos vivos, pero de alguna manera lo que es notable es que en la muerte la gente llega a recordar todo a pesar de que su cerebro se está apagando. Pero curiosamente no es como una película como se presenta de forma errónea en los medios. Es una reevaluación muy profunda, intencionada y significativa de todo lo que han hecho, dicho y pensado. Se juzgan a sí mismos, se juzgan sus acciones basándose en cuán morales o éticas han sido, lo cual es realmente notable. Y todo esto sucede cuando están pasando por la muerte, lo que de nuevo es muy notable. Además, esto es lo que hace imposible que se trata de una alucinación. Saben que están reviviendo todo de forma espontánea, lo cual es fascinante. Los pacientes del estudio afirmaron haberse sentido terriblemente mal al experimentar, por ejemplo, el dolor que habían causado a otras personas, pero también la misma alegría y felicidad que experimentaron personas cercanas a ellos por sus actos. En este punto, el investigador Parnia explica que es importante tener en cuenta que normalmente, para poder llevar a cabo nuestra vida diaria, no procesamos todos los aspectos de nuestro cerebro porque sería abrumador. Tu cerebro está activo en ciertas partes que son importantes y otras partes suelen estar inhibidas con una especie de sistema de ruptura que lo frena. Lo interesante es que con la muerte lo que estamos viviendo y viendo es que a medida que está pasando por la muerte, el cerebro se apaga, se ralentiza y cuando eso sucede, los sistemas de ruptura se eliminan, se detienen el proceso de inhibición. Indica sobre un proceso que pudieron comprobar con los marcadores que miden la actividad eléctrica en el cerebro y con los que vieron actividad en partes del cerebro a las que normalmente no se tiene acceso. Todo lo que ha estado sucediendo en sus vidas está grabado en ellos y son capaces de revivirlo, lo cual es absolutamente notable.
Se trata definitivamente de una experiencia real de la muerte y la estamos entendiendo ahora porque la estamos analizando desde una perspectiva científica, pero también desde una perspectiva evolutiva. ¿Por qué cuando mueres, de repente, todas las cosas que te importan, como pagar las facturas, la hipoteca, la cena, el trabajo o lo que sea, desaparecen por completo? Ya no importan. Lo que sale a la luz, lo que te importa en realidad y lo que destaca en tu mente al morir es tu conducta como ser humano, los aspectos morales y éticos de los que has hecho. Y eso es realmente notable. Al recordarlo, es como si la realidad fuera un sueño y aquello fuera la realidad. Estaba despierta y consciente. Deberían llamarla experiencia en el umbral de la muerte. Yo nunca me había sentido tan viva. Me trasladaron. Recuerdo que estaba helada cuando me trasladaban en camilla. Totalmente congelada. De aquel momento no recuerdo absolutamente nada. Recuerdo que oí un sonido. Un sonido que era un re en la escala musical. Luego el sonido subió en picado por la escala y salí disparada por la cabeza. Después observé un cuerpo que se encontraba tumbado sobre una camilla. Vi a los cirujanos inclinados sobre el cuerpo. Me di cuenta de que era un cuerpo, mi cuerpo, pero no me relacioné con él. No supe que era el mío, que era yo misma. Suena muy extraño, pero en aquel momento lo sentí así. El misterio continúa en La Luz del Misterio con Julio Barroso. Experiencias en el umbral de la muerte, investigaciones, estudios científicos dirigidos por la Facultad de Medicina de Grossma de la Universidad de Nueva York nos tienen que hacer reflexionar sobre la vida que vivimos realmente. Ahí vemos, bueno, pues cómo se plantean nuevos paradigmas en la investigación, no solo la investigación en un marco científico, sino con un código deontológico y ético. Es decir, la aproximación hacia el umbral de la vida y la muerte, ahí lo hablaba el estudio, cómo en la gran mayoría de los hechos vividos por estos protagonistas, cuentan que, bueno, pues que la vida deja de tener sentido realmente, sobre todo, bueno, pues el tema de las facturas, de esa realidad que nosotros estamos abocados a llevar, de pagar la hipoteca, de comer diariamente. Todo eso se deja a un lado para vivir la experiencia de una manera más trascendental. Porque realmente yo creo que se establece un nuevo código ético y moral dentro de esas experiencias, porque dentro de la experiencia trascendental lo que interesa a la esencia, al espíritu, a lo que va a morir, son otra serie de hechos, mucho más trascendentales, valga la palabra, valga la redundancia. Y creo que eso nos tiene que hacer un nuevo planteamiento, un nuevo enfoque sobre la realidad de la vida, sobre los intereses que estamos abocados a vivir, nos están abocando a vivir una realidad que no es tan real y que hay otra realidad que es mucho más real, mucho más trascendental. Bueno, ahí está. Yo creo que esto era para largo, para hablar mucho más tiempo, para
Y tal vez a lo mejor ahora llegan otros planteamientos, otras cuestiones, otros temas en La Luz del Misterio, pero que seguiremos hablando sobre ellos sin duda alguna. Y que os dejamos ahí la reflexión para que vosotros podáis reflexionar sobre este tema. Y que ya no existe un marco científico dentro del mundo de las experiencias vividas después de la muerte. Ahí está ya ese estudio que comienza ahora y que en poco tiempo en diferentes revistas científicas se publicará. El estudio dirigido por la Facultad de Medicina de Grossman en la Universidad de Nueva York, que recoge que una de cada 5 personas que sobrevive a la reanimación cardiopulmonar después de un paro cardíaco puede describir experiencias lúcidas de la muerte que ocurrieron mientras estaban aparentemente inconscientes y sin latidos. Y desde este marco, desde este estudio, desde la City de London Radio World, desde la City de Londres, La Luz del Misterio, continuamos un viaje que nos va a llevar a ascender hacia lugares sobrenaturales, sobre esas realidades que somos capaces en algunos momentos determinados de poder interactuar, de tocarla. Hoy vamos a hablar de un viaje hacia uno de los países más misteriosos del planeta, que aquí realmente no ha habido un momento determinado para hablar sobre este país, Colombia. Y Colombia es un país rico en experiencias paranormales, experiencias sobrenaturales. Colombia sobrenatural, hemos titulado este viaje de radio. Y lo vamos a hacer con una de las mayores experimentadoras de este mundo de lo paranormal, de este periodismo del misterio. Y desde allí vamos a conectar con Colombia, con Bogotá, para hablar con Mado Martínez. Tenía muchas ganas de este viaje, para conocer esa Colombia sobrenatural. Hoy haremos un monográfico sobre Colombia y sobre interesantes cuestiones que nos van a inquietar, y vamos a descubrir la realidad paranormal, la maldición de Armero, fantasmas en el Congreso de la República, los rezados, que son los rezados, soldados sobrenaturales, las ánimas benditas, muchos casos, muchas cuestiones relacionadas sobre esa Colombia sobrenatural. Y gracias al gran trabajo que ha realizado, he escrito 2 libros monográficos apasionantes, sobre todo para los investigadores, porque es como una auténtica guía del misterio, donde uno puede viajar con esa guía para no hacer turismo, sino para explorar. Con Mado Martínez vamos a tratar de explorar esa Colombia sobrenatural, y con sus 2 guías editadas por Ediciones B, Colombia Sobrenatural 1 y 2. Un viaje en La Luz del Misterio que comienza de esta manera. Duendes que tiran piedras desde las esquinas de una de las ciudades más importantes de Colombia. Ovnis que aparecen sobre el cielo. También lugares malditos. Casos todos estudiados por Mado Martínez y se transforma en un libro que se llama Colombia Sobrenatural. Hoy vamos a hablar de ese libro con su autora y de casos increíbles, como esto que van a ver a continuación. Lo que ven es un ovni, la escultura de un ovni que está en la Peña de Huayca, un lugar que se ha transformado en un sitio en donde se ven ovnis durante casi todo el año. Y vamos a hablar de él, vamos a abrir la puerta del misterio aquí en Más Allá para hablar de Colombia sobrenatural. Agárrense porque esto va a estar increíble. La Luz del Misterio, con Julio Barroso. Vamos. Viajamos en La Luz del Misterio, en London Radio World, en este viaje que habíamos prometido, viajar hacia esa Colombia sobrenatural, viaje a las fronteras de lo oculto. 2 grandes trabajos
editados por Ediciones B y creados por una de las mejores periodistas del misterio, que es Mado Martínez. Comunicamos con Colombia. No sé si está en Bogotá exactamente. Muy buenas, Mado, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Aquí desde Bogotá reportándome. Eso es. ¿Qué tal te encuentras? ¿Bien? Bien, andamos bien. Supongo que por ahí, que por el Reino Unido también estáis bien. Perfectamente, con mucho frío. No, me imagino que allá hará calor. Aquí estamos a casi a menos 4 grados en la calle en estos momentos. Uf. Y es tremendo, sí, es frío. Aquí estamos calentitos, pero en la calle hace muchísimo frío. A ver si llueve y nieva a la vez. Hace tiempo que no nevaba. Sí. Unas pinceladas de Mado Martínez. Naciste en Alicante en 1979. Ganaste el 19 Premio Ateneo Joven de Sevilla en junio del 2014 con La Santa. Si no me confundo, porque corrígeme si hay algún dato erróneo. Colaboradora del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero. Licenciada en Filología Hispánica y Antropología. En 2008 escribiste El misterio de Nicolás de Coat, a la que siguieron otras obras de ficción y no ficción, y creo que se acercan a la cifra de 15 libros, no sé si es así, escritos que he leído en alguna parte, 15 libros que ya has editado, ¿no? Sí, más o menos. No te creas que yo también he perdido un poco la cifra. Sí, Vamos a referir hoy a dos libros que son Colombia Sobrenatural 1 y 2 de Ediciones B. Y bueno, como hemos dicho, estás en Bogotá viviendo hace ya bastantes años en Colombia. Pasaste, no sé si antes pasaste por el Reino Unido, creo que viviste alguna temporada aquí también en Londres o en Inglaterra. Pues la verdad es que en Inglaterra estuve casi 4 o 5 años entre unas cosas y otras. Sí, en Londres. Un tiempito. Y en Nottingham. Exactamente. Recuerdo los fríos de tu tierra. Y luego aquí en Colombia lo que pasa es que la primera vez que vine fue en el 2015. Y 2015-2016 venía, volvía, venía, volvía a España. Y ahora mismo llevo aquí desde febrero del 2022. Y bueno, de momento estoy por aquí muy a gustito y mientras me quieran seguir teniendo por aquí, pues yo también feliz de estar aquí. Sí, un lugar, un país mágico, trabajando además con nuestro querido compañero y amigo Juan José Vallejo en Radio Caracol y también con Esteban Cruz en Más Allá en RedMatTV, ¿no? Correcto, dos grandes amigos del misterio que tú también conoces. Exactamente. Hay que decir, porque para empezar, si podemos hablar, que es un libro, los dos son muy especiales. Yo he visto las dos ediciones, las tengo en las manos, muy didáctico, y para los que amamos estas cuestiones es como muy periodístico, no sé, es como una guía del misterio. Como aquí decimos también que hay que viajar no como turistas, sino como exploradores, y nunca mejor dicho con estas dos guías, porque vienen con fichas cada historia, cada caso. Es muy interesante. No sé si la idea fue tuya o de la editorial. La idea fue mía, porque pues llevo muchos años haciendo periodismo, soy una persona que ando así un poco como metiendo la bota en el barro, un poco a la Indiana Jones, combinando esta labor de hacer periodismo, de investigar, de antropología, de meterte un poco como una rata en las bibliotecas y en las hemerotecas para sacar documentos, pero también haciendo una labor muy grande, pues de eso, de explorar, de trabajo de campo y de escucha, que creo yo que es lo más importante a la hora de sacar una serie de testimonios como los que se reflejan en Colombia Sobrenatural, ¿no? De escucha. Entonces, las maquetaciones me parecían muy clásicas, muy serias. Yo fui editora muchos años y siempre me ha gustado darle a los libros, sobre todo de ensayo, pues un poco más de personalidad, ¿no? Y me gustaba la idea de que los libros tuvieran un aspecto reporteril, ¿no? Que reflejaran realmente el trabajo que se había hecho aquí, ¿no? Pues con fotos, con códigos QR, donde la gente pudiera escuchar esos testimonios, material inédito, ¿no? Y viajar un poquito conmigo, meterse un poquito en la piel de esa exploradora. Ahí está. No, bueno, por tus venas corren realmente esa pasión, como yo me siento también muy reflejado en ti. A pesar de tener, yo creo, más años que tú, yo he crecido con Juan José Vallejo, Aro, lógicamente en la revista Enigmas, con el doctor Fernando Mireloso, y bueno, no nos conocemos personalmente, físicamente face to face, como decimos aquí en el Reino Unido, pero te admiro realmente, eres una persona que por tus venas
lo he visto, lo he comprobado, que corre esa pasión por el periodismo del misterio, que es apasionante, y que ahora, si te parece, podemos empezar a conocer datos de esas investigaciones que tú reflejas en estos dos grandes libros. Comienzas, creo recordar, en el departamento de Cundinamarca. Cundinamarca. Exactamente, es difícil pronunciar este lugar, este departamento de Colombia, con un caso de abducción. Además, en la laguna de Guatavita, que debe ser un lugar increíble y mágico. Y bueno, hay un nombre referencia que para los que seguimos estos temas, que es un contactado, Enrique Castillo Rincón. Cuéntanos, ¿cómo fue esta historia? ¿Cómo llegaste a esta historia? Pues la verdad es que esta es una historia muy ambigua, porque para mí conjuga dos elementos primordiales. Por un lado es la laguna de Guatavita, que para quienes la tengan un poco así como referente extraño o lejano o no les suene, es la laguna del Dorado. Es la laguna en la que, bueno, se conjugaban toda esa serie de historias, de leyendas, de mito de una ciudad dorada, de grandes tesoros, ¿no? Y que realmente con el pasar de los años se pudo comprobar que en efecto allí tenían una serie de rituales muiscas que se realizaban en una balsa en la que el nuevo Zipa era totalmente cubierto de oro y arrojaba una serie de tesoros, esmeraldas al fondo de la laguna. Y hay que decir que la historia de la codicia humana, bueno, ha hecho que esa laguna haya sido drenada en diversas ocasiones buscando esos tesoros precisamente, y que uno de ellos se encuentra actualmente en el Museo del Oro, que es una réplica de oro de esa balsa, emulando ese ritual de iniciación, ese ritual de baño de oro, de iniciación del nuevo Zipa. Es una de las siete lagunas sagradas de los muiscas. Y, por otro lado, tenemos a Enrique Castillo Rincón, que, evitando la palabra abducido, de acuerdo a sus familiares, sus hijos, porque él no fue abducido, fue contactado, una abducción sería un secuestro, más así. Claro. Bueno, él nunca dijo realmente en qué laguna tuvo este primer encuentro, porque tuvo una serie de encuentros a partir del primero. Pero, podría ser la laguna de Guatavita o no podría ser, podría ser. Yo, lo cierto es que cuando investigué a Fabio Zerpa, gran investigador, ufólogo argentino, lamentablemente ya no está con nosotros, él sí dio por sentado, cuando yo le comenté el tema de la laguna de Guatavita, que era la laguna de Guatavita, pero luego sus hijos lo negaron porque él nunca dijo realmente qué laguna era. Pues no es esa laguna, pues puede ser, no puede ser. La cuestión es que la laguna de Guatavita sí tiene una leyenda muy común entre la región, y Fabio Zerpa también me la contó, él se acordaba perfectamente de esa leyenda, que es la leyenda de la cacica que se inmoló en la laguna de Guatavita y el ovni que vino a recogerla. Esta leyenda decía que la reina de Guatavita, la Zipa, perseguida por los españoles, esta es una de las versiones, ¿vale? Se arrojó a la laguna y molándose en las aguas, y poco después un dragón metálico de fuego salió del interior de la laguna una noche en un haz de luz, llevándose a la reina consigo de camino hacia las estrellas. Y bueno, esto Fabio Zerpa decía, si esto no es un ovni, que venga Dios y lo vea, ¿no? Hay otra leyenda que dice que el motivo por el que esta cacica, esta reina, se inmoló fue porque se había enamorado de uno de... el Zipa ya no le hacía caso, el cacique, y ella se enamoró de otro, y el cacique, cuando lo descubrió, mató al amante y le sirvió el corazón para cenar, ¿no? Y ella, pues desesperada, corrió a suicidarse junto a sus hijos. Pero igualmente abundan las leyendas de que, bueno, se veían luces, emergían de la laguna esa serie de objetos extraños, metálicos, y es un poco como esa relación con esa historia. Enrique Castillo Rincón. ¿Quién fue Enrique Castillo Rincón y cuál es esta historia? Exactamente. Sí, cuéntame. Pues este era un ingeniero costarricense que trabajaba en Venezuela. Él estaba allí haciendo unos trabajos de redes, de instalación de redes, porque él se dedicaba a eso en aquel momento. Y bueno, estando un día en un bar de Caracas, antes de entrar al cine a ver una película que se llamaba Barbarella, que además, si la habéis visto, pues también va de la posibilidad. La película ya de por sí también plantea la posibilidad de que existan seres en otros planetas. Se encuentra con alguien que le dice que se llama Krishna Merck, Cyril Weiss, ¿vale? Se hace pasar por Cyril Weiss, por una especie de
de europeo, de aspecto rubio o alto, ¿no? Que le pregunta, ¿usted cree en la vida en otros planetas, estas cosas y tal? Bueno, en fin. Y con el tiempo él tiene una serie de visiones, una serie de meditaciones, una serie de señales, habla con ciertas personas a través de los cuales él es citado, ¿vale? Él es citado a acudir a unos encuentros con seres de las Pléyades, en una de estas lagunas sagradas. Nunca dijo cuál. Y en esa cita, este hombre, pues acude, pues imagínatelo, con su ruana, hacía frío, va por la tarde, a las 8 de la tarde ya piensa en irse porque allí no aparece nadie, hace frío, como decía, y justo cuando él ya está pensando en irse, cuando piensa que, bueno, pues que todas esas visiones, todos esos contactos, señales, meditaciones han sido fruto de su imaginación y que allí no va a aparecer nadie y ni no va a haber ningún contacto, pues aparece una nave espacial, así es como la él más o menos lo define, lo describe, y es invitado a subir, a conocer el lugar y a hablar con ellos. Todos hablaban de forma telepática, según él, eran seres de caras bellísimas, de piel inmaculada. Eran casi como nórdicos, él decía, describió un poco lo típico en estos casos. Y ahí es donde se encuentra otra vez a Cyril Weiss, a este hombre. Bueno, uno de los tripulantes de la Norave se llamaba Krishna Merck y fue el que le salió a recibirle, le dijo que ya se conocían porque habían estado juntos en un bar de Caracas, ¿no? Y le dijo, ¿te acuerdas cuando yo me hice pasar por Cyril Weiss? O sea, que en realidad este hombre que él había conocido en Venezuela, a las puertas del cine, a ver la película de Barbarella, se le presenta, aparece, lo reencuentra, se reencuentra con él en esta nave espacial de Pleiadanos. Y bueno, a él le dan una serie de informaciones, le cuentan una serie de historias, de cosas, y todo lo que él aprende y todo lo que él le dicen, entre otras cosas, las famosas profecías que él refleja en los libros que publicó, pues a raíz de ese encuentro y de toda esa información es cuando su caso se vuelve lo que hoy llamaríamos viral, ¿vale? Viral, aunque en aquellos tiempos no existía Twitter. Él se hizo una audiencia, su caso se volvió absolutamente viral, famosísimo, todo el mundo quería entrevistarle, hasta estuvo en Estados Unidos, hasta la CIA le hizo pruebas y exámenes. Recientemente, de hecho, la hija me pasó un documento, una carta de la CIA, en la que se le contestaba, porque ella pidió que se le mostraran las pruebas, los resultados, qué es lo que habían estado haciendo con él, y lo único que le dijeron como respuesta, es una respuesta gubernamental de la CIA, tengo copia ahí, enviada recientemente, es que bueno, sí, efectivamente estuvo allí, pero no sabemos nada más, si algún tipo de información existe, pues es clasificada, ¿vale? Lo cual no deja de ser inquietante, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, la cuestión es que este hombre, no sabemos si realmente fue en la laguna de Guatavita cuando él tuvo este encuentro, no lo tuvo, pero yo, si alguien viene a Colombia alguna vez, le recomiendo muchísimo que se acerque a visitar ese lugar, porque es de belleza extrema, es un lugar de verdad, una laguna de colores esmeralda en lo alto de una montaña a bastante altura, prepárense, porque aquí ya en Bogotá estamos a 2.600 metros de altura, que no es cualquier cosa, y sí que es un lugar de belleza extrema y que realmente da para la imaginación, y un lugar pues que fue objeto de codicia, meta de avariciosos, ¿no? De querer encontrar ese dorado, y donde ya existen muchísimas leyendas muiscas relacionadas con el tema de los objetos extraños que emergen de esa laguna, de las luces que bailan alrededor de esa laguna, ¿no? Y de toda la mitología que podemos encontrar alrededor de este lugar, ¿no? Algunos investigadores, como William Chávez, lo definen como un lugar auténticamente encantado, y realmente yo creo que hay pocos lugares de semejante belleza en el mundo. William Chávez, por cierto, decía que él había presenciado avistamientos que salían de la laguna cruzando el cielo y se unían a otro objeto de mayores dimensiones, ¿no? Como si pudiéramos llamar una nave nodriza. Es curioso, bueno, tú lo comentas en las fichas de este caso, la Laguna Encantada,
el agua puede ser una puerta dimensional, además es un elemento siempre en las apariciones de ovnis en estos lugares, que es muy curioso, no sé si, y además que emergen del agua o que entran dentro del agua, y no sé si es que es un elemento, bueno, pues que les interesa a estas naves, a estos objetos. Y tú lo dejas un poco entrever en esta ficha, que pueden ser pues una puerta dimensional, el agua. Sí, realmente el agua siempre ha sido un elemento, mitológicamente hablando y antropológicamente hablando, de seres, de encuentros con seres, de seres asociados al agua, ¿no? Aquí en Colombia pues sería muy famoso pues el Mohán, en Asturias la Shana, seguro que en el Reino Unido existen también todo tipo de mitos y leyendas asociados a las lagunas, ¿no? El más famoso que tenemos en Escocia es el del Lago Ness, ¿no? Que cuánto hemos soñado también, ¿no? Con el Lago Ness y con esas lagunas, esas profundidades más misteriosas que el cosmos, ¿no? Porque realmente sabemos casi más de la luna que del fondo del mar, ¿no? Bueno. Realmente nadie ha llegado todavía a explorar el fondo del mar ni tenemos una tecnología que lo permita. Vamos a otra historia también muy curiosa que comentas en el libro, El fantasma que regalaba mangos. Nunca lo había escuchado, de John Freddy, un niño que jugaba con este ser en Antioquía, ¿no? ¿Cómo es esta historia? Mira, esta historia es bonita y estremecedora, las dos cosas al mismo tiempo. Es una de las historias más desconocidas porque en Colombia Sobrenatural hay historias más o menos conocidas aquí, ¿no? Pues como la de la Laguna de Guatavita, el Salto de Tequendama, el Hotel de los Suicidas allí, ¿no? O la Peña de Huayca, pero también hay casos muy desconocidos, testimonios muy desconocidos y muy bonitos. Y aquí tengo que darle las gracias a William Chávez, que es el dueño de una funeraria de Medellín, en Antioquia, que para mí tiene el mérito de querer, por lo menos, tener el ambicioso proyecto de hacer un censo de fantasmas, ¿no? Que luego lo explicas también en el caso de fantasma de la funeraria de Betancourt en Medellín, pero que eso es diferente, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, no, es el mismo. Es el mismo caso. Si ellos son unos son funerarios, uh-huh. Es un negocio familiar de varias generaciones, pero al mismo tiempo pues son personas muy aficionadas y muy apasionadas por el mundo del misterio, y uno de los proyectos más bonitos que se propusieron era hacer un censo de fantasmas en Colombia, ¿no? Entonces ellos se toparon con este caso, fue gracias a ellos que yo accedí a este caso. Y es un caso espeluznante y conmovedor, te digo, porque realmente era el caso de un niño que cuando tenía 6 años, pues él jugaba en el patio de su casa, en un sitio, pues un lugar bastante humilde, en la zona de Envigado, en un, ya te digo, en una zona bastante humilde, yo he estado por ahí. Y pues imagínate, pues un patio que tenía una cuerda con un neumático para columpiarse, un árbol de mangos. Y pues él solía decir que él jugaba con otro niño, ¿vale? Pues estas historias típicas de amigos invisibles, de que los niños parece que ven otros niños, que no sé qué, que no sé cuánto. Y al principio la verdad es que no le hacían mucho caso. Pero poco a poco él empezó a traer mangos a la casa cuando no era la temporada de mangos, ¿vale? Que era un poco extraño, y él siempre decía que se los daba a su amigo, su compañero de juegos, con el que él estaba pues siempre por el arbolito, por el columpio, en el patio, jugando con él. Hasta que los miembros de la casa empezaron a ver como una pequeña sombra, corretear también por la casa. Y bueno, pues empezaron a decir, bueno, pues a lo mejor es que realmente hay alguien más con Freddy, ¿no? La cuestión es que en un momento dado, este niño, John Freddy, a este niño lo encontraron con las cuerdas del columpio casi ahorcado, ¿vale? Uh-huh. Estrangulándose. Uh-huh. Se había estrangulado y estaba a punto de morir en las cuerdas del columpio. Gracias a Dios su familia se dio cuenta, y cuando le desataron y fueron a rescatarlo, pues lo que él dijo es que su amigo le había invitado a hacerlo. Uh-huh. Porque le había dicho que si lo hacía podría estar con él y jugar todo el rato. ¿Vale? Entonces, claro, entonces ahí es cuando la familia realmente se preocupó y trató de sacar a John Freddy de la casa.
Lo que pasó cuando intentaron sacarlo es que vivieron un fenómeno poltergeist, es decir, los cajones se abrían y se cerraban violentamente, las puertas de los armarios igual, hubo movimientos de objetos, pasó un, fue como un escenario bastante violento para la familia. Es decir, no querían que el niño estuviera fuera de la casa. Y ahí es cuando requirieron la ayuda, entre otros, de esta funeraria, la funeraria Betancourt. Mi amigo William Betancourt acudió allí con una serie de compañeros. Y como el lugar en el que siempre parecía que pasaban estas cosas era el árbol junto al que él jugaba, donde colgaba precisamente este columpio, pues decidieron excavar en ese árbol. Decidieron excavar. Y fíjate qué curioso, ya que es donde entra la parte conmovedora de la historia, que es que lo que encontraron allí fue el esqueleto de un niño. Sí, el esqueleto de un niño rodeado de su ajuar. ¿Quién era este niño? De juguetes. ¿Se descubrió quién era? No se descubrió. Piensan por el ajuar de juguetes y todo lo que tenía alrededor, los objetos que tenía alrededor, que podría ser un niño Yanacona, de la tribu de los Yanacona, o similar, y pues en un acto de auténtico respeto y dignidad volvieron a enterrar sus objetos, lo dejaron todo como lo habían encontrado, y volvieron a enterrar todas las cositas en debajo de ese árbol tal y como estaba. O sea que, fíjate, por un lado la historia es sumamente espeluznante, pero al mismo tiempo conmovedora, ¿no? O sea, finalmente la investigación reveló que, bueno, algo había realmente en ese árbol, y era precisamente un niño enterrado. Piensan que era hijo de indígenas y la cuestión es que el niño jamás se volvió a ver, parece ser. Curioso que regalara, además se materializaban mangos, sobre todo que les diera a John Freddy, a este chico, a este niño. Es curioso, me parece. La historia es truculenta, sí, porque era un niño que vivía con unos indígenas, es decir, que había gente que sí que recordaba que ahí había vivido un niño que era hijo de unos indígenas al que jamás volvieron a ver. Es decir, que desapareció tras su muerte. Porque nunca supieron realmente qué había pasado con ese niño. Y seguramente era el mismo que luego apareció enterrado bajo ese árbol. Seguramente. No sé, me has dicho que el caso de la funeraria de Betancourt es diferente. No sé si se aparecían algún fantasma en la propia funeraria, porque es lo curioso siempre de estas historias, que en los propios cementerios no es donde se aparecen realmente los fantasmas, donde no está la esencia, sino en lugares donde se han vivido hechos dramáticos, como por ejemplo la historia de este niño John Freddy. No sé si es así o era añadido. Porque me gustaría saber un poco más, sobre todo del censo de fantasmas en Colombia, que me imagino que tú, que eres investigadora, periodista del misterio, apasionada, ¿cómo lo viste como algo tan ejemplar ver un censo de fantasmas en Colombia? ¿Cómo fue eso? A mí me parece una tarea bellísima, porque realmente, independientemente de que una persona crea en fantasmas o no crea en fantasmas, nosotros no tenemos la prueba de que existan fantasmas o no existan, pero yo, pues como antropóloga, mi especialidad son los sistemas de creencias. A mí lo que me interesa de todas estas historias es el sistema de creencias, de por qué creemos, de qué son los estados alterados de conciencia. Ten en cuenta que somos homo sapiens y nosotros hemos evolucionado para tener estados alterados de conciencia. Eso para empezar. Es decir, es una función adaptativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la necesitamos por algún motivo, para salir adelante. Exactamente, sí, sí. Entonces, para mí, que una funeraria como la familia Betancourt, que están, bueno, fundados en 1912, es una funeraria que lleva más de un siglo de vida en Medellín, se dedique a hacer un censo de fantasmas y a recopilar todas estas historias, tiene un valor increíble, porque son todas estas historias el patrimonio oral de los colombianos, el patrimonio oral de la humanidad. Son sistemas de creencias, y si nadie los recopila, si nadie los cuenta, si nadie los divulga, se pierde. Y eso es una tristeza, porque se está perdiendo la cultura, las tradiciones, las creencias de nuestros antepasados. Creencias valiosas, experiencias valiosas. Porque de un modo u otro nos van a explicar
y nos van a dar muchísima información sobre cómo es el ser humano a nivel psicológico, a nivel de sistemas de creencias, religioso, a nivel cultural, a nivel biológico. Somos seres biopsicosocioculturales, ¿no? Nos van a explicar muchas cosas de cómo es el ser humano a nivel individual y psicológico, pero también a nivel de humanidad. Eso para la antropología, que se dedica a estudiar la cultura, los sistemas de creencias, bueno, todos los ámbitos de una cultura y una sociedad, ¿no? Antropología económica, política, antropología de la religión. Eso es de un poder y de un valor incalculable, ¿no? Entonces, para mí, que ellos se dediquen a hacer este censo de fantasmas y a recopilar todo este tipo de casos, repito, independientemente de que uno crea en ellos o no, porque yo no tengo por qué creer tampoco en, ni creo ni dejo de creer, siempre lo he dicho, pero independientemente de eso, la experiencia es real, que es una cosa muy distinta, ¿vale? La experiencia, le des la explicación que le des o le demos, siempre va a ser real, ¿vale? Es diferente y eso para mí tiene un valor incalculable. Claro. La experiencia es vivida, es real, completamente, exactamente. Claro, cierto, claro. Sí. Vamos a otro caso, un caso ovni, que es en Huaica, en el santuario de Muisca. Aquí es donde creo que hay una escultura ovni, ¿no? Muy conocida. Ay, sí, muy curiosa. Hay una escultura ovni realmente fantástica en la casa bogotana. ¿Por qué? Y dirá la gente, ¿pero por qué en la Peña del Huayca y en ese pueblo tan pequeño, en Tejo, en frontera con Tabio, hay una escultura ovni? ¿Cómo se le ocurrió al alcalde, a un ayuntamiento, poner una escultura ovni en un pueblo? ¿Estas cosas solo pasan en Colombia? No, hombre, acordémonos del parque de atracciones de Fontaniken, ¿no? Claro, no, pues precisamente porque la Peña del Huayca ha sido un lugar muy asociado al tema de los avistamientos ovnis. Casi es un reclamo turístico en ese sentido. Casi a mí me da lástima, entre comillas, porque ensombrece otros reclamos turísticos que tiene Tenjo, aparte de sus aguas termales, como puedan ser las cuevas muiscas, las rutas muiscas, donde los antiguos chiquis, los antiguos sacerdotes indígenas, realizaban sus rituales de iniciación, los petroglifos, los pictogramas que uno puede encontrar en las piedras de la peña y la serranía del Huayca, todavía hoy, ¿no? Algunos muy bien conservados, otros deteriorados, ¿no? Pero la cuestión es que es un lugar donde también confluyen toda esta serie de leyendas y mitos indígenas con las actuales con las actuales leyendas de avistamientos ovnis. Y es muy curioso, porque este lugar ya desde la época de los indígenas era un lugar famoso y conocido como el Cerro de las Luces Danzantes, ranchitos encendidos. Ya en la época de los españoles se conocía este lugar como el lugar de las luces y los cerros, los ranchitos danzantes, ¿no? Luminosos, porque decían que se veían lucecitas, bolitas de luz, ¿no? Que era un lugar en el que, bueno, pues también tenía la triste historia de que decían que los indígenas se suicidaron masivamente allí cuando dijeron que los españoles estaban a punto de llegar, ¿no? Y ellos ya sabían lo que les esperaba, ¿no? Que fue un lugar de suicidio masivo y que enterraron todos sus tesoros. Enterraron todos sus tesoros para que los españoles no profanasen sus objetos, sus exvotos, que para ellos eran sagrados. Y lo que hacían los españoles cuando llegaban, la mayoría de las veces, era derretirlos, fundirlos, ¿vale? Fundir el oro, ¿no? Destrozando y bueno, pues eso es una auténtica profanación de las culturas, las creencias, los objetos rituales de las culturas indígenas, ¿no? Y por eso dice la leyenda que quien se adentra, a día de hoy, que todavía hay gente que se adentra en la Peña del Huayca, yo puedo dar fe de eso, porque yo en la última vez que estuve allí, en la Peña del Huayca, que me acompañó un auxiliar del ayuntamiento, de la alcaldía de Tenjo, gracias a Dios que estaba ahí, me dijo, no pises ahí, que eran agujeros, pozos, que estaban cubiertos por la maleza ya, porque llueve muchísimo en esa zona, que uno no ve, si uno no ve se desgracia, porque son pozos que la gente excava buscando tesoros, buscando las antiguas huacas, buscando tesoros.
Claro, entonces dice la leyenda que quien se adentra en la peña de Huayca, enfebrecido por toda esa envidia y por toda esa codicia, perdón, buscando esos tesoros, se pierde para nunca jamás volver. Que los túneles de Huayca, los caminos de Huayca se cierran como laberintos para hacer que la gente se pierda, ¿no? Y nunca más regrese y vuelva. Y lo cierto es que parece ser que ha habido algunas historias de desapariciones y cosas así, ¿no? Yo creo que uno de los motivos por el que el lugar se ha convertido más famoso a nivel de puerta dimensional, de avistamientos ovni, etcétera, es porque uno de los ufólogos más conocidos de Colombia, William Chávez, ha hecho en diversas ocasiones campamentos, encuentros ovnis, gente que acude con él con la idea de, bueno, de tener esos contactos, esa serie de encuentros con esos seres extraterrestres. Incluso creo que hay algún documental de National Geographic al respecto. Lo cierto es que yo, cuando estuve preguntando allí a la gente de Tenjo, estuve hablando con la alcaldía, estuve hablando con gente de todas las edades, de todos los estratos sociales, y en concreto con uno al que apodaban el tanque, que los antropólogos conocemos a esa serie de testimonios como informante privilegiado. El tanque es una persona de 80 y pico de años que es la memoria histórica de Tenjo. Ha vivido toda la vida en Tenjo, sabe todo lo que pasa en Tenjo. Claro. Como un cronista, claro, de la zona. Este es el que te refieres tú, Carmen Juanca, un lugareño de 80 años que te afirmó que contó que desde pequeña y junto a su hermana habían visto ovnis en la peña de Huayca. No sé si es el mismo o no es el mismo. Esos son otros testimonios. Efectivamente, hay gente en la peña de Huayca que dice que sí, que desde pequeños han visto luces, objetos, ovnis, cosas que no pueden explicar, ¿no? Y que interpretan que son luces, otros interpretan que son ovnis. Y a mí una de las interpretaciones más bonitas, a mí me estremeció un poquito, me tocó un poquito ahí la luna, como dicen, pues fue la de este hombre, ¿no? La del tanque, Humberto, porque él me decía: eso de los ovnis es mentira, ¿vale? Me decían: eso de los ovnis es mentira, aquí no inventen vainas, eso no es verdad, porque no, ¿sabes? Uh-huh. Eso no es verdad, tal, imagínate, es un hombre de 80 y pico de años, recio, no me imagino en sus tiempos cómo era de alto, porque todavía es un hombre alto, muy recio, un hombre del campo que tiraba el rejo al ganado, ¿vale? Se dedicaba a eso. Y de repente te dice: aquí lo que se veía era el Mohán. ¿El Mohán? El Mohán es una, claro, es una figura mitológica en Colombia. El Mohán es como una especie de ser de las aguas. Es un ser mitológico, peludo, que uno encuentra al borde de los ríos o en las aguas, y que es muy peligroso porque seduce a las mujeres y a los niños y se los lleva con ellos, ¿vale? Se las traga a las aguas con el Mohán, ¿vale? Es un ser mitológico, pues, al que se le tiene muchísimo respeto y muchísimo miedo, ¿no? Porque, bueno, esconde ese trasfondo de advertencia moral, ¿no? Que siempre llevan todos los mitos y las leyendas, ¿no? Y es siempre como: cuidado las mujeres y los niños, cuidado las mujeres, porque el Mohán puede asumir una apariencia sumamente seductora y, ¿no? Cuidado con los hombres con los que te vas y cuidado con los niños, que no se acerquen a las lagunas, ¿no? Es como para ejemplizar un poco ese peligro de las aguas. Pero bueno, él dice: aquí lo que se aparecía era el Mohán. Y claro, yo me quedé así, ¿cómo, el Mohán? Sí, eso era una cosa de fuego, una bola, una luz, ¿vale? En realidad estaba diciendo una luz, una cosa así, como una pelota, con una cola de fuego, y eso aparecía un Viernes Santo, ¡buah! Y al otro Viernes Santo volvía, ¡buah! Y yo lo vi dos veces, me dijo, ¿vale? Yo lo vi dos veces. Claro, aquí la leyenda era que el Mohán salía un Viernes Santo de la peña de Huayca y iba al cerro de Magui a ver a la Mohana, ¿vale? Y que luego el siguiente Viernes Santo regresaba. Entonces, el Mohán es una figura, como os decía, muy, muy, muy asociada y muy relacionada con el tema de los mitos, de las leyendas acuáticas. Es un ser de las aguas.
un ser, un elemental, que dirían algunos, un elemental de las aguas. Y entonces él, en un momento dado, este ser, este hombre recio, veterano, de 80 y pico de años, que infundía auténtico respeto, te lo juro, o sea, increíble, se quedó así como mirando al vacío, melancólicamente. Había otros dos hombres ancianos allí en la glorieta, en el parque de Tenjo, en la plaza, estábamos en la plaza, se quedó mirando al vacío y entonces le preguntó a otro que había allí, ¿no? ¿Y por qué será que eso ya no se ve? ¿No? Porque él lo había visto, ¿vale? Pero en un momento dado se quedó así como nostálgico, con tristeza, y dijo, ¿y por qué será que eso ya no se ve? Yo nunca más volví a verlo. Y el otro le dijo, porque ya no hay quebradas, ¿no? Y es la gran tragedia de Tenjo, un lugar que era muy rico en fuentes acuíferas, en quebradas, en ríos, en agua, y que a raíz del cambio de cultivo y la implantación del cultivo extensivo de la floricultura, de flores, la explotación y la sobreexplotación acuífera se quedó sin quebradas, ¿no? Y ellos asocian esa pérdida del mito, esa pérdida de esa luz, de ese Moán, ¿no?, que él llamaba el Moán, a la pérdida del agua y de las quebradas. Nos vamos a otro caso, creo que también en la Peña de Juaica, un caso que tú denominas que es una abducción de Luis Rodríguez Rodríguez el 12 de abril de 1991 y que era un campesino colombiano, un caso que desconocía por completo. Una historia también, y que te la cuente una persona que a lo mejor no tenga mucha cultura, que no ha leído, que no tenga, pues es apasionante. Yo creo que le hace más creíble realmente la historia. ¿Cómo fue esto? Pues la historia de la abducción, porque esto sí que fue abducción, podríamos llamarlo secuestro propiamente hablando, de Luis Roberto Rodríguez, es fascinante y muy loca, porque esto era un hombre que trabajaba en una hacienda de ganadería y que a las 4 de la mañana se levantaba por ahí con su ruana, montaba su mulica, iba de camino a ordenar a las vacas, cuando de repente aparece un haz de luz, un objeto de aspecto cilíndrico, tal y como él lo definió en algún momento, que literalmente lo abduce, se lo lleva con él, ¿no? Describe escenas como, bueno, me llevan a un lugar en el que me desinfectan, por así decirlo. Él recordaba que tenía unos cálculos, unos problemas de piedras en el riñón. Cuando él sintió la necesidad de ir al baño, le dijeron que podía hacerlo allí mismo, ¿no? Y él decía, él decía con total inocencia, pues cómo eran las cosas, ¿no? Que se abrió la bragueta, orinó y vio cómo su propia orina desaparecía al caer, ¿no? Y con el mismo sentido del humor con el que lo contaba, le explicaba a amigos míos, como Francisco Villate, que le conoció y le acompañó durante muchísimo tiempo, que allí tenían unos baños muy modernos, ¿no? Decía él, ¿no? Y además en ese preciso instante él dice que notó cómo se había curado de esos cálculos que le habían estado originando molestias durante muchísimo tiempo. La cuestión es que, bueno, lo desinfectan, lo conducen a un lugar en el que, bueno, había otros seres de aspecto humanoide, de pelo largo y lacio que le caían sobre los hombros, dice él, ojos almendrados, piel clara, rodeados de unas luces de color violeta, que irradiaban como si se tratasen como de auroras, ¿no? Él los describía de esta manera tan bella, casi poética. Y decía que había, bueno, que había de diferentes edades, ¿no? Que había seres de diferentes edades y le dijeron que se encontraba en una base espacial lunar, le dicen. Y él describió el lugar pues como un sitio pues inundado de paz, en el que se escuchaba una música parecida a la de las arpas. Esto es muy curioso porque las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte
también describen este tipo de música, ¿no? Y esa sensación a veces de paz, no siempre, ¿no? Pero bueno. Y fíjate, dice que además había allí un científico famoso colombiano, ¿vale? Que se presentó a sí mismo, pero que le dijeron que no podía divulgar su nombre. Y lo cierto es que Luis Alberto respetó esta, bueno, pues este requerimiento hasta el final de sus días. Bueno, no era la primera vez. A las historias chilenas. Sí, no, esta es una historia apasionante, vamos. Perdona que te interrumpa. Apasionante. No, no, es que es apasionante. Total, que nada, no era la primera vez que contactado, relataba haberse encontrado con una experiencia espacial, con un ser supuestamente, pues, yo qué sé, con un terrícola, ¿vale? Uh-huh. Y que, bueno, pero hicieron a pasar a Luis Alberto a un espacio en el que fue sometido a un diagnóstico bastante insólito, él veía pantallas que mostraban el estado de salud de su organismo, estas cosas, ¿no? Y tras estos exámenes fue conducido a un gran salón en el que se estaba celebrando una reunión. Bueno, me parece que en este cónclave estaban hablando de asuntos importantes de forma telepática, lo dice en todo momento, y ahí pues se sintió un poco molesto por el cruce de conversaciones porque él podía escuchar todo esto dentro de su mente también. Pero al mismo tiempo vio a alguien muy especial, como una especie de líder que él decía que emanaba muchísimo, muchísimo amor. Y que en este debate, en este cónclave, en esta reunión, estaban hablando de asuntos que tenían que ver con la Tierra y que afectaban directamente a la Tierra, porque estaban muy, muy, muy preocupados por acontecimientos terrícolas, ¿no? Y lo que le dijeron a Luis Roberto es que iban a darle dos mensajes que debía memorizar y que no podía divulgar hasta el 25 de agosto de ese mismo año. Uno de los mensajes iba dirigido a George Bush y el otro a Monseñor Mario Rebollo Bravo. ¿Vale? Total que se despiden, el líder de la reunión se despide de él personalmente, siente un éxtasis indescriptible de paz, alegría y amor. Tú de momento tú piensas, bueno, un caso como otro, he contactado, en skin, no sé cuántos, otra historia mal, tal, mal. Vale, bien. Y resulta que el tipo que había sido abducido en Tenjo, Tabio Tenjo, aparece en Pitalito, a 300 kilómetros de donde lo habían abducido. En caso como de teleportación. Sí, sí. Y ya te digo yo que aquí las carreteras no son como las de Europa. Que aquí el trecho es siempre el doble de horas, ¿vale? Sobre todo en los 90, en los años 90, y en esos caminos rurales, ¿vale? El tío aparece en Pitalito. Es el año 91, ¿eh? Vamos a pensarlo. Aparece en Pitalito. Se creen que es un indigente y lo meten a la cárcel. Lo meten a la cárcel y él venga a decir que, por favor, que él lo devuelvan a su casa, que él apareció allí sin saber cómo, cuenta todas estas historias, que él no es de allí, no es ni ningún indigente, que él trabaja en tal hacienda, en tal sitio, en tal lugar. Hasta que un policía decide prestar atención, ¿vale?, a sus historias, que tampoco es lo más común, ¿vale?, y comprueba que efectivamente han denunciado su desaparición en su pueblo. Que estaba y ahí es cuando esta historia... Cientos de kilómetros de distancia, como tú dices. Sí, a unos 300 kilómetros. O sea, una cosa brutal. Una cosa brutal. Y claro, pues comprueba que efectivamente han denunciado su desaparición. Y pues lo devuelven a su casa, lo devuelven a su hogar. Y esta historia, claro, como él viene con esos dos mensajes y a todo el mundo le dice lo mismo, a mí me ha pasado esto, esto y esto, y yo tengo que dar dos mensajes el 25 de agosto, pues esto se vuelve pues viral, vamos a decirlo otra vez, en una época en la que no había internet. Y aparecen todos los periódicos, todos los lugares, un tal Enríquez, aparte de mi amigo Francisco Villate, que también le conoció y estuvo acompañándole durante bastante tiempo y tal, escriben incluso un libro sobre él que se llama Tiempo Cero,
que está, se puede encontrar en alguna biblioteca de Colombia, ¿vale? Pero está totalmente descatalogado el libro. Lo que sí que recomiendo es a la gente que tenga interés en este tema es que visite, en mi libro hay dos códigos QR, ¿vale? Uh-huh. En los códigos QR uno puede acceder a los mensajes que él mismo escribió de su puño y letra, sus mensajes manuscritos, antes de que alguien los borre, ¿vale? Todavía están ahí, porque son documentos exclusivos a los que no es fácil acceder, ¿vale? En los que van a encontrar estos mensajes transcritos completos. Y básicamente lo que decían, el que iba dirigido a George Bush, lo que decían era que, bueno, que las armas de los hombres ya apuntaban contra ellos mismos, ¿vale? Se refería a todo este tipo de armas de destrucción masiva, escudos y misiles también. Uh-huh. Bueno, y el de Monseñor Rebollo lo que decía era un poco, era una crítica al tema de la mala interpretación de las religiones y de cómo las religiones pues habían sembrado más odio que, ¿sabes? En vez de uh-huh. ser fieles a los mensajes originales y cosas así. La cuestión es que, según Francisco Villate y el tipo que le estuvo acompañando durante todo ese tiempo, ese plazo de tiempo hasta que él dio estos mensajes, que a pesar de haber sido escritos por una persona de campo prácticamente analfabeta, están escritos de forma muy coherente, ¿vale? Durante todo ese tiempo, lo que decían es que él se había convertido en una persona prácticamente intocable, una especie de elegido, y que se había convertido en alguien que durante ese tiempo tenía una capacidad de expresión y una locuacidad que no eran habituales en él, ¿vale? Que no eran para nada habituales en él. No solamente eso, sino que habían intentado matarle, le habían incluso disparado, ¿no? Además, esto lo habían vivido testigos y otras personas con él, como Enríquez, ¿no? Que habían intentado matarle y que era como si las balas le rebotaran y no le hicieran nada, como si realmente estuviera tocado por algo. Y la cuestión es que dicen que esto fue así hasta el día en el que él transmitió esos mensajes. Él fue intocable y no le faltó de nada. De hecho, él jamás quiso cobrar un céntimo por nada. Cada vez que iba al lugar o que le hacían una entrevista, porque en aquellos momentos él era una persona a la que todo el periodista quería entrevistar, él nunca pedía nada y nunca pedía dinero. Él solo pedía pues que le pagasen el transporte, ¿no? Si iba a algún sitio o cosas así, ¿no? Porque él tenía que dar una misión y hacer una misión y ya está, ¿no? Todo eso cambió a partir del momento en el que él dio esos mensajes, ¿no? Él volvió a ser una persona común, corriente, y bueno, pues parece que a partir de ese momento en el que vivió esa experiencia, pues ya no se veía, ¿vale? Ya no se encontraba pues haciendo lo que hacía, en pues lo de las vacas, todo este tema, ¿no? Y alguien le dijo que bueno, que podía sacarse una platica, pues aprovechando un poquito el tirón de la historia, diciendo que era curandero, que no sé qué, que no sé cuántos, y él pues lo intentó, ¿vale? Para salir adelante, y en un momento dado un periodista lo expuso, dijo que era un estafador, que no tenía ningún tipo de poder de curar a la gente, no sé qué, no sé cuántos, y él pues al verse expuesto de esa manera desapareció, o sea, se huyó de las cámaras, de los focos y desapareció y nunca más quiso volver a saber nada de este tema. Yo creo, en la actualidad, creo que puede andar por Venezuela, ¿vale? Puede andar por Venezuela. Vamos a una otra historia, nos quedan dos o tres historias apasionantes que quiero comentar contigo. Otra es el Cabaret de los Muertos de Funza, creo que se pronuncia así, Funza, donde ocurrían extraños fenómenos. Esto está a 14 kilómetros de Bogotá, ¿no? Uh-huh. A 14 kilómetros de Bogotá hay un pueblo, una ciudad que se llama Funza, y el título de este capítulo se llama El Cabaret de los Muertos porque esto, a pesar de que ahí había una familia que se llamaba la familia Carranza, que fue la que experimentó este episodio poltergeist
a raíz del cual pues conocimos este caso. La cuestión es que antiguamente lo que descubrimos es que allí lo que había era un cabaret, un burdel, vamos, un lupanar. Y bueno, conseguimos reconstruir toda una historia que da mucho sentido a lo que pasaba en ese sitio y a las cosas que tenían lugar en este lugar. Ya os digo, había sido un cabaret, pero llevaba cerrado desde el año 2010, pero vale, parecía que ahí había una serie de moradores que se resistían a abandonar el lugar. Y este caso lo conocí a partir del investigador colombiano John Barrera, gran amigo, que fue con quien me adentré en esta terrífica historia. Y la cuestión es que a él precisamente le llamaron porque los que vivían en esa casa, que era una casa donde unos particulares, que además no deseaban que se supieran las señas exactas de la casa, porque obviamente era su casa donde ellos vivían, pues estaba constituida por tres plantas y en el primer nivel era donde pues se encontraba ese cabaret que se llamaba El Burlesque, ¿vale? Tenía un nombre así como muy de cabaret francés, una zona de baños, un gran salón, unas barras, mesas, escenarios de bailes, de shows, cuartos privados, ¿no? Para la clientela más exigente, distinguida, unas zonas de habitaciones para los que buscaban algo más que departir con los amigos. Y la segunda planta era donde vivían las mujeres que trabajaban allí en el pasado, ofreciendo sus servicios, y en la actualidad es precisamente en esa planta donde los miembros de esta familia, la familia Germain Carranza, vivían. Y en el tercer lugar, nivel, era una gran terraza con un pequeño cuarto trasero. Bueno, parece ser que nunca una casa ha dado lugar a tantas historias, porque de verdad lo que pasaron estos pobrecicos también era de escalofrío. Germain Carranza, que era uno de los miembros del núcleo familiar, escuchaba ruidos extraños de la planta de abajo, no podía dormir, bajaba a ver qué es lo que estaba pasando, se encontraba con la puerta cerrada, le costaba, ¿sabes? Tenía que hacer un auténtico acto de valor a veces para poder abrir, ¿no? Y pasar con el teléfono móvil alumbrándose en medio de la oscuridad. Y bueno, en una de estas que él se mete a ver qué es lo que pasa y de dónde vienen esos ruidos con esa escasa luz que emite el teléfono celular, pues decide adentrarse y bueno, pues cuando llega ve que los sonidos se paran, que un silencio sepulcral le produce una inquietud y una intranquilidad extraordinarias, porque es un silencio del que seguramente has oído hablar en más de una ocasión. Es un silencio cero que llaman, ¿no? Que es como muy aterrador, ¿no? Y bueno, él va por ahí, va a uno de los baños, no ve nada, va hacia el privado, tampoco sucede nada, va hacia las habitaciones donde las mujeres atendían a los hombres y al abrir una de las puertas se percata de que, bueno, hace un sonido muy parecido al que escuchó cuando había estado en la habitación, ¿no? Que era precisamente el que le había llamado la atención. Y se encuentra con la puerta totalmente cerrada, no había ninguna corriente de aire, y en ese momento, pues él piensa muchas cosas, ¿no? Se le pasan muchas cosas por la cabeza. ¿Quién ha movido esta puerta? ¿Quién la ha hecho? ¿Por qué la ha movido? Ese ruido de la puerta, si es que la puerta está cerrada, ¿cómo es posible, no? Y en ese preciso momento, siente como alguien le agarra la pierna izquierda. La agarra, pero duro, ¿vale? Uh-huh. Y claro, pues en ese momento él se queda petrificado, inmóvil, con un sudor frío que le recorre todo el pueblo, con los pelos de punta, ¿no? Y pues él se aparta, apunta con el celular, no ve nada, ¿vale? No ve nada, no ve a quién le ha cogido la pierna y pasa muchísimo miedo. Uh-huh. Esto es realmente aterrador, ¿no? Porque siente que realmente le agarran duro de la pierna, que le cogen de la pierna. Y bueno, esto es solamente un preámbulo del terror, ¿vale? Un preámbulo de los momentos de terror que le esperaban en ese lugar y de lo que vivió allí, ¿no? Porque realmente poco a poco se fueron desvelando más cosas, ¿no? Él pues, con su esposa, Lucero Plazas, pues él se daba cuenta de que algo no iba bien. Ella también lo veía él, que él estaba pálido, ¿vale? Y que temblaba como si estuviera abajo cero en Londres, como vosotros, a menos 4 grados, y que no era normal, ¿no? Y
Y bueno, fue precisamente ella también la que acabaría también teniendo un encuentro con lo insólito, ¿no? Y ella estaba ahí preparando los almuerzos y escuchó un ruido que procedía de la sala. Y al girarse observó que se desplazaba con rapidez algo, ¿vale? Ella vio como una presencia, algo, una sombra blanca la definió. Para ella era una sombra blanca de aspecto no definido que cruzaba la habitación en la que tenía tres mascotas, que eran como sus animalillos, ¿no? Y pues ella pues se preocupa porque piensa, ostras, a ver si es un gato blanco que me va a matar aquí a los pajaritos que tengo yo aquí y tal. Pues se va para allá sin dudarlo ni un segundo y bueno, cuando llega allí resulta que no ve nada extraño. Bueno, y entonces oye un silbido y entonces es cuando ella, al oír ese silbido en la habitación en el que no hay nadie, ¿vale? Pues sale despavorida. Y en otra ocasión en la que estaba leyendo un libro, ¿no? Pues escucha de repente la voz de un niño que grita, ¿no? Y que dice, ¡mamá, mamá! Y claro, pues ese día ya la mujer salió de la casa corriendo despavorida, aterrorizada, y se fue a casa de una amiga a pasar la noche, así, directamente. No dormía en la casa. Total, que la pareja estaba súper angustiada, no descansaban, y deciden llamar a Jerzaín Carranza, que es el hermano gemelo de Germain, para que les acompañe. Pase la noche, les ayude un poco a saber qué es lo que está pasando ahí y tal. El otro llega ahí con todo el valor de tal, bueno, yo voy para allá, ¿sabes? Que quería comprobar por sí mismo si lo que estaba pasando era verdad, no era verdad, cómo podía ayudar, qué era lo que pasaba, ¿no? Y bueno, pues él decía que él quería comprobar si su hermano estaba mintiendo y qué es lo que pasó en aquella noche que él se quedó a dormir en el viejo cabaret. Pues nada, que eran las 8 de la noche. Él estaba cenando junto a su hermano, le estaba diciendo que se iba a preparar para bajar tan pronto como terminasen y él le dijo que no era oportuno tan temprano, que la mayoría de manifestaciones tenían lugar entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Entonces él le dijo que él de todos modos quería bajar a revisar, ¿no? Y entonces dice que bueno, cuando fue a la planta baja notó un olor desagradable y pensó que tal vez podía deberse al polvo, al tipo de actividad del lugar, yo qué sé, pues sexo, licor, se habría quedado impregnado allí de alguna manera, ¿no? Toda la historia que había tenido ese sitio. Y bueno, pues se ponen a dar varias vueltas, mueve muebles para ver si encuentra algo extraño. Y al lado de la barra, después de mover un montón de cosas y de objetos que había allí abarrotados, y una especie de espacio que había debajo de la escalera, se encontró al alumbrar con la linterna con una especie de altar. Un altar, y él decía, bueno, ¿un altar de qué? ¿No? ¿Para quién? Y en esos momentos ellos no reconocieron la figura, les pareció una especie de santo, dejó todo como lo había encontrado y se fue a la cama a dormir. Y esa noche la cuestión es que, bueno, la habitación que escogió era una que, bueno, que en la sumida, él pensó, yo me voy a quedar aquí donde, ¿sabes? Aquí abajo, en el sí, donde estaban las mujeres en una de esas habitaciones, ¿vale? Y bueno, pues él se va a dormir y no transcurre mucho tiempo y empieza a experimentar pues esos fenómenos de los que les había hablado su hermano y su esposa, ¿no? Empieza a oír ruidos, susurros y lo que más le impactó fue que sintió que, bueno, la cobija, como dicen aquí, la manta con la que él se había estado escudando del frío, pues le fue arrebatada de forma violenta. Es decir, le quitaron la manta, se la arrancaron de forma violenta. No es que digamos, no, es que yo he notado como que me estaban tirando de la sábana o de la manta, una cosa que puedes decir, no, eso te lo has imaginado, ¿no? Sí. No, es que se la arrancaron de forma violenta. Y claro, pues en ese momento el muchacho pues salió corriendo también, salió corriendo, no se quedó a preguntar esto que ha sido, ni a ver lo que había pasado, ni nada, lo pasaron realmente, realmente mal, bastante mal. Y ahí fue cuando llamaron a mi amigo John Barrera, y ahí fue cuando fueron mis amigos John Barrera junto a Lisette Arredondo, que también es una persona pues que bueno, suele presentar como ciertas percepciones psíquicas, y ahí fue cuando empezaron a hacer una labor de investigación sobre el pasado de este lugar, y ahí fue cuando descubrieron que realmente había un fantasma de la Dama Blanca, que ya incluso se había aparecido en épocas en las que el burdel había estado activo, porque consiguieron, fíjate,
contactar, tenemos el testimonio ahí en el libro, en Colombia Sobrenatural, con una de las trabajadoras sexuales, con una de las trabajadoras sexuales de este lugar, que les contó toda la historia del fantasma de la Dama Blanca, quién era esa muchacha, que en realidad había sido una antigua trabajadora del burdel, a la que habían obligado a abortar, ¿vale? Y quién era esa deidad que estaba en ese altar, la deidad del Negro Felipe, y por qué estaba ahí, y qué papel cumplía cada vez que una nueva trabajadora llegaba a trabajar a ese lugar. Apasionante historia, no te quería interrumpir por seguir lo de la historia, apasionante historia, que la verdad es que tiene una mezcla de condimentos apasionantes relacionados con el mundo del misterio, de lo paranormal. Apasionante. Vamos a añadir dos cosas que quería comentarte para también conocer mejor y ver cómo Colombia le rezuma el misterio, tiene muchas historias relacionadas y entre ellas historias de brujas, las brujas de Sabaneta. Cada 1 de diciembre salen a la calle las brujas en el barrio de la vereda de María Auxiliadora y luego cada 7 de diciembre se celebra en Medellín y en otros municipios de Antioquia y Colombia un desfile de mitos y leyendas. Cosas que en este lado de Europa son más inusuales, pero en aquel lugar, lógicamente, el misterio tiene vida. Cuéntanos por qué es apasionante el tema de las brujas y que se celebre también como día en Medellín y en otros municipios de Antioquia y Colombia el desfile de los mitos y las leyendas, eso que tú decías también, esa parte de la antropología tan mágica. Pues lo cierto es que la brujería es un hecho social y que en Colombia específicamente, es un hecho social que se da en todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, que aquí practica brujería desde el estrato social más alto hasta el más bajo. Hay una creencia muy fuerte en el tema de la brujería, tan fuerte, que fíjate si es duro lo que te voy a contar. Lo que te voy a contar es muy duro, ¿vale? Pero aquí la creencia en brujería es tan fuerte que en el año 2012, en el municipio de Santa Bárbara, que es un municipio de Antioquia, quemaron viva a una mujer, sus propios vecinos, acusada de brujería. Simplemente porque se le había aparecido en sueños a un par de niñas, de chicas del pueblo. Y otro brujo les dijo que eso era porque esa mujer les había estado haciendo brujería y que el motivo y que la forma de acabar con eso era quemándola viva a ella, con todas sus pertenencias. Y la sacaron de su casa a rastras, tirándola de los pelos, y la quemaron viva con todas sus pertenencias. Así de fuerte, así de brutal, es la creencia en la brujería en este país. Y aquí, aparte de citar Colombia Sobrenatural, en concreto Colombia Sobrenatural 2, que es donde está el capítulo más extenso en el que trato el tema de las brujas y la brujería en Colombia, recomiendo muchísimo un libro de un amigo mío que tú conoces, lo has citado, es Esteban Cruz, también es compañero antropólogo. Estará la semana que viene con nosotros, está ya cerrado, así que será apasionante su libro, también apasionante. El libro negro de la brujería en Colombia. Es impresionante. Impresionante. Todas las historias que yo he escuchado en este lugar sobre brujerías, que te las cuentan como si estuviéramos en una novela de Gabriel García Márquez. Porque aquí el realismo mágico es auténtico, ¿no? Yo me acuerdo una vez en un autobús. Sí, yo iba en un autobús y yo me acuerdo que iba de camino, yo creo que iba de Valledupar a Barranquilla, si no estoy equivocada, sí. Y nada, había un señor que por sus ropas pues parecía un hombre de campo, ¿vale? Iniciamos una conversación de extraños, ¿vale? Pues usted de dónde es, pues yo soy de tal, y no sé qué, pues él no sabía que yo era periodista, ¿vale? Y ni sabía que me apasionaban los temas de misterio, nada, absolutamente nada, nada. Y bueno, de repente pues nada, surgen los temas tal y cual y me dice que su padre y él cazaron una bruja. Oh, tan tranquilo, o sea, como si te dijera, mañana llovió, ¿sabes? Y bueno, éramos en un trayecto de 5 horas de autobús,
pues nada, y digo, pues ¿cómo así? Que usted y su padre cazaron una bruja, ¿no? Y me dice, sí, pues es que había una bruja que estaba atormentando a mi hermano y mi padre la atrapó. Y yo, pues claro, yo pensando, pero ¿cómo se atrapa una bruja? ¿Vale? Y lo más difícil, ¿cómo puñetas sabes que es una bruja? ¿Vale? Bueno, me saca de dudas enseguida y me dice, no, es que ellas se convierten en bestias. Entonces tienes que cazarlas cuando están en forma de animal y atarlas a la pata de la cama. Mi padre, me dijo, la atrapó en forma de cerdo porque la que le hacía la vida imposible a mi hermano era un puerco. Dice, entonces la atamos a la pata de la cama y cuando amaneció ya estaba convertida en mujer. Si te dijera, Julio, que es la única historia que he escuchado sobre bestias y animales que cazan aquí, que al día siguiente aparecen convertidos en mujeres desnudas, te mentiría, porque no es la única que me han contado. De estas historias me han contado un montón en Colombia. Un montón, un montón. Bueno, la cuestión es que vayas donde vayas, te encuentras historias de ese tipo, ¿no? En Medellín, por ejemplo, Wilmer Gallego Ochoa decía que bueno, que él hace años estaba en un sitio, que él era obrero, estaba construyendo una finca, que eran unas 30 personas entre plomeros, albañiles, techeros, ebanistas, ya sabes. Esto era en Río Negro, en un municipio de Antioquia, la vereda del Capiro. Y todos tenían un tema común en aquella obra, en esos días que ellos estuvieron trabajando. Una maldita bruja, decía, que nos hacía la vida imposible, ¿no? Que les aturdía, que se les montaba encima, que se materializaba. Ellos tenían una costumbre, aquí en Colombia es una costumbre que te puede parecer graciosa, ¿vale? Pero es una creencia común aquí en Colombia, y es que para evitar o para huir del tema de las brujas, uno tiene que dormir con los calzoncillos, con los interiores del revés, ¿vale? O con las tijeras abiertas debajo de la almohada y saber insultarla, ¿vale? Porque los rezos no valen contra las brujas, ¿no? Y entonces, a mí cuando me dijo los calzoncillos me dio risa, ¿no? Pero la verdad es que luego, pues entendí que bueno, que son sí, historias sentido, que ellos... una simbología antropológica, claro. Claro. Bueno, nada, con un espíritu y él decía que les atormentaba con sus risas, sus carcajadas, sus saltos de niña, iba en chanclas, desvelaba al más valiente y que no los dejaba, que realmente que les tiraba del pelo, que no les dejaba dormir. Y una mañana dice que llegó un plomero, un fontanero, que era testigo de Jehová. Dice que se ganó en 3 días lo que yo me devoraba en ganar en meses, ¿vale? Y por azorarlo, de entrada le contábamos lo que esta bruja les hacía y que les había estado molestando y que él parecía que tenía, él decía que él tenía la fuerza de Jesús y bueno, y efectivamente pasó su día, pero en la noche pues nadie durmió porque el pobre hombre se pasó toda la noche rezando, orando, reprendiendo en nombre de Jesús y fallándole sus rezos, prefirió abandonar el tajo lo más temprano, o sea que a este tampoco le valieron rezos, ni historias, ni nada. El hombre se fue allí muerto, muerto de miedo. Decía que cuando no lograba joder a nadie, que se llevaba a los caballos a cansarlos y enmarañarles el pelo, y que cuando te llegaba sentía como un sonido agudo, como cuando alguien pone una la tele a todo volumen, ¿no? Y que uno lo dejaba realmente aturdido, y que fue una pesadilla esa época que pasaron en esa hora trabajando de esa forma y así de esa manera, ¿no? Entonces, historias de estas tengo como 1525, pero como te digo, me las reservo porque sé que vas a tener a Esteban Cruz ahí contigo, sí, sí, sí. Y que te va a contar muchísimo más sobre el tema de la brujería en Colombia, que realmente es fascinante. El misterio continúa en La Luz del Misterio con Julio Barroso. Apasionante. Nos vamos a varias cosillas. Una de ellas quiero unirlas, que tiene relación con lo que estás comentando. La historia de ungir con la muerte, hacer maleficio. En el cementerio central acuden unos visitantes siniestros vestidos de naranja y negro los últimos viernes y 13 de cada mes.
con oscuras intenciones llevan a cabo magia negra, hechicería, vudú y otras brujerías. Hablas también de muerte por vudú y sobre algunos estudios antropológicos y médicos que así lo documentan. Cuéntanos, esto es apasionante y tú que sabes tanto también de estas cuestiones, esta es la penúltima cosa que me gustaría preguntarte y que me hables un poco, porque el vudú, me imagino traído de África, me imagino que ahí se vivirá también de una manera muy fuerte. Sí, sí, la verdad es que sí. Y la cuestión es que, fíjate, la brujería está muy relacionada aquí con lo que nosotros conocemos como vudú, ¿vale? Es decir, con la posibilidad de hacerle bien o mal a alguien a través de un ritual de brujería. Fíjate que aquí en Colombia uno se encuentra con cosas absolutamente desgarradoras, ¿no? Porque hace poco, bueno, aquí hay una especie de sapo que es un sapo gigante, ¿vale? Y uno puede ir por ciertos paseos, ciertas zonas, en Amazonas, tal, en los que, bueno, tú puedes ir caminando y en ciertos pueblos y de repente te crees que estás al lado de un altavoz gigante porque te oyes una cosa bestial y dices, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Una rana con un micrófono? ¿Qué no? ¿No? Unos quejidos. Y cuando te das cuenta, resulta que son unos sapos gigantescos, pero del tamaño de, no sé cómo explicarte, del tamaño de un conejo, no, más grandes, ¿vale? Son como del tamaño de un perro pequeño o algo así, son grandísimos. Y de repente ves que tienen la boca cosida, ¿vale? Y el que tiene buena fe y lo ve sufriendo, lo mata. ¿Vale? Lo mata. Y cuando lo matas y te acercas al animal, te das cuenta que le han cosido la boca, ¿no? Y te das cuenta de que dentro lo que lleva, dentro en esa boca, lo que le han metido es la foto de una persona. Aquí cogen esos sapos, le meten la foto de una persona dentro, le cosen la boca al sapo, y cuando el sapo muere, pobrecito, ¿vale? Esa persona se supone que muere también. Es una de las tácticas que tienen aquí en Colombia de hacer el mal, hacer brujería. Pero existen muchísimos rituales diferentes, son unas prácticas muy sincréticas en las que se mezcla pues, la brujería afrocolombiana, la brujería indígena, ¿no? Toda una serie de prácticas sincréticas difíciles de discernir con unas fronteras muy difusas en cuanto a sistemas de creencias. Y bueno, pues te quedas realmente helado, porque realmente si hay algo que a mí particularmente, Julio, me produce pavor, miedo, me produce miedo, te lo digo así, de verdad, miedo, es que una persona tenga tanta maldad como para querer hacerle eso a otra. O ¿sabes? O sea, tanto resentimiento, por no hablar del sufrimiento que le produces a ese animal. Que también hay que tener la sangre muy fría, muy fría. Y es espeluznante. Y aquí, en muchos cementerios de Colombia, se realizan una serie de rituales de magia negra encaminados pues, a hacer mal, ¿no? Ungir con la mala muerte que llaman, ¿no? Hay un estudio antropológico muy interesante llevado a cabo en el Cementerio Central de Bogotá sobre ese tema, ¿no? Y bueno, si nos metemos ya a hablar del cártel de la muerte y de cómo revenden y venden y revenden y revenden esos osarios y cómo los propios sepultureros colaboran en una especie de mafia clandestina a la hora de sacar esos cadáveres de su lugar de eterno descanso para venderlos, para realizar rituales de brujería, ¿vale? Entre otros, pues ya pues, te terminas un poco de descorazonar, ¿no? De hasta dónde llega el tema de la maldad humana que ni siquiera respeta ya a los cadáveres y a los muertos, ¿no? La cuestión es que el Cementerio Central de Bogotá, aquí la gente piensa que los lunes es el Día de las Almas, y junto a estos rituales de brujería, extraños, inquietantes, oscuros, macabros, encaminados a hacer mal, también hay otras personas que acuden con toda su buena voluntad a una serie de panteones históricos muy venerados, como el Panteón de las Gemelas Bóver, o el Panteón del poeta José Asunción Silva, o el del cervecero, ¿no? Hay muchos.
las que la gente va a pedir pues por el bien de su familia, por tener trabajo, y otros que tienen fama de ser panteones en los que bueno pues acuden los sicarios, ¿no? Pues para pedirle a su narco santo o a su santo popular o a su virgen, la virgen de los sicarios, que les acompañe, que les proteja y que les salga bien el atraco, ¿vale? Uh-huh. Eso es real y eso pasa. Eso pasa. Y en el cementerio de Medellín, pues fíjate, hay hasta balaceras. Me acuerdo de la estatua de un ángel al que le faltaba un dedo, porque hay hasta balaceras. Cuando uh-huh. enterraban a un narco o enterraban a alguien del cartel de al lado, lo que sea, pues era el sitio ideal para ir a cargarse a unos cuantos del bando contrario, uh-huh. ¿vale? Colombia es un país sacudido por la violencia, claro. Y la brujería ha sido en gran parte un instrumento, y eso se ve muy bien en el capítulo de los rezados en Colombia Sobrenatural 2, un instrumento de protección y de luchar contra ese miedo, conjurar ese miedo en un país en el que los niños eran secuestrados y obligados a matar en ese conflicto, ¿no? Entonces, bueno, en lo que a muerte por vudú se refiere, por ejemplo, los antropólogos y de la mano de la fisiología y la medicina, esto es una cosa muy curiosa, han recogido multitud de casos curiosísimos y anecdóticos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en la tribu de tal o en la sociedad de cual o en tal, resulta que a lo mejor las mujeres tienen prohibido pisar ese terreno porque es violar la sacralidad del jefe, ¿no? Y una mujer entraba en ese terreno sin darse cuenta de que había entrado. Y cuando se daba cuenta de que había entrado en ese terreno, que era totalmente tabú para ella y había violado la sacralidad del jefe, a 24 horas se moría. Se le entraba un pánico, se moría. O a lo mejor en un pueblo en el que los jóvenes por su rango de edad tienen prohibido comer gallina, ¿vale? Porque eso es tabú para ellos en ese rango de edad. Lo invitan a almorzar y él almuerza. ¿Esto es gallina? No, le dicen, no, esto no es gallina, no pasa nada. A la semana que siguiente lo invitan a almorzar otra vez, dicen, esto es gallina, y se ríen y dicen, anda, pues si la semana que pasada te la comiste y no te pasó nada. Y le entra miedo y se muere, ¿vale? Ese tipo de casos, conocidas como muerte psicógena o muerte por vudú, han sido muy documentados por la antropología, los sistemas de creencias, la antropología y la religión, y son absolutamente impactantes. Y bueno, probablemente tenga mucho que ver y mucho que decir aquí el efecto placebo, pero lo cierto es que hay ciertas personas que se mueren de miedo, ¿vale? Y por muerte psicógena y por muerte vudú. Nosotros, los occidentales, no somos ajenos a este efecto placebo. Nosotros nos fiamos mucho de nuestro chamán, que es ese hombre que lleva la bata blanca. Pensamos que una píldora cura más que una pastilla, que una inyección cura más que todas las pastillas del mundo, que las pastillas azules curan más que las rojas, que si nos hacen una intervención, una operación quirúrgica, bueno, eso ya, la operación placebo, eso cura ya una cosa bestial. Y médicos con muchísima lucidez e inteligencia, diría yo, como el doctor Doherty, que se encontraron en su consulta, por ejemplo, el caso de un hombre que tenía todos los síntomas de tener cáncer o tuberculosis, que no hacía más que vomitar, había perdido como 20 kilos, todo lo que comía lo vomitaba, que no podían salvarle la vida, se les iba de las manos, o sea, literal, ya estaba a punto de morir sin que los médicos pudieran hacer nada por salvarle la vida. Pues llega un día la mujer con mucho miedo, tal, y dice, mire, es que a mi marido le han echado una maldición. El bokor, ¿vale? Que es el brujo el brujo vudú, ¿vale? Le había echado una maldición y le había dicho además que si lo contaban, esta mujer tuvo mucho valor porque le había dicho además que si lo contaban, toda esa maldición se iba a extender al resto de miembros de su familia y que nada ni nadie podrían hacer nada por salvar a ese hombre, que iba a morir y era como, doctor, déjalo ya porque, ¿sabes? Se va a morir. Este hombre pues se le encendió la bombilla, caviló, pensó en cómo podría curar a este hombre que definitivamente no tenía cura porque él mismo estaba ahí como que, ¿sabes? Me han echado una maldición y eso es muy duro, o sea, eso no se puede combatir, Julio. Tú sabes que en Europa hay prostitutas que entran en Nigeria, que las fuerzan a prostituirse bajo amenaza vudú, ¿vale? De brujería. Es hacer un primer ritual antes de salir y un segundo ritual cuando llegan a Europa.
y ellas creen fuertemente en eso. Que tiene un poder en ellas tremendo, sí, de creencias. Sí, sí. Tremendo. Entonces, eso es lo peor que te puede pasar, porque ellos creen firmemente que las enfermedades son ocasionadas por brujería, ¿no? Entonces, este hombre sabía que esa creencia es, bueno, tan poderosa que difícilmente la medicina convencional puede hacer nada en contra de eso, ¿no? Entonces, lo que hizo un día, se le ocurrió ahí, se le encendió la bombilla, fue entrar en la habitación y decirle al paciente: ¡ya está! ¡Ya sé lo que te pasa! He logrado hablar con el brujo que te ha echado la maldición y me ha dicho, le dijo, que te ha puesto una lagartija en el estómago, que es lo que se está comiendo todo lo que tú comes, y la que te está haciendo vomitarlo todo y la que te está comiendo por dentro. La forma de curarte, me ha dicho, es operarte para sacarte esa lagartija. Y el hombre montó un paripé con la complicidad de las enfermeras. Le hizo una operación placebo, le sacó una lagartija que le mostró en una palangana. Obviamente esa lagartija ya estaba en esa palangana previamente. Y le dijo: ¡ya está! ¡Ya te he curado! Aquí está la lagartija que llevabas dentro, ¿no? Le dijo, ¿no? Es decir, combatió esa maldición con sus propias armas. ¿Vale? Con sus propias armas. Y a partir de ese día, su paciente empezó a comer otra vez de todo, recuperó el apetito, se lo comía todo, recuperó sus 20 kilos y vivió muchísimas décadas más. Vamos a terminar, a cerrar este viaje de Colombia sobrenatural con una historia que algo has comentado al principio, muy al principio, que es el Hotel del Salto, el Hotel de los Suicidas. Imagino que se habían suicidado mucha gente y no sé el por qué todavía sean propensos a suicidarse en este lugar. Cuéntanos esta historia para cerrar este viaje hacia el mundo del misterio. Pues fíjate, yo creo que has escogido una de las historias más trágicas de Colombia Sobrenatural, que es la del Hotel del Salto de Tequendama y el Salto de Tequendama, que es un lugar que está cerquita de Bogotá, en el que en el pasado, pues, ese hotel, que ya no tiene las funciones de hotel, pero que fue un hotel en su época, y además ahí había una parada de estación de tren, y era donde la flor y nata de la sociedad capitalina bogotana acudía los fines de semana. Era un lugar en el que se celebraban grandes fiestas, bailes, ¿no? Pues se juntaba allí, pues ya te comento, pues lo que era toda la élite de la sociedad bogotana. Pues resulta que este lugar tan bello, tan maravilloso, este edificio construido, hay que imaginarse, hay que hacerse una estampa mental de esto, este edificio construido a borde de un acantilado, un edificio de aspecto totalmente victoriano, construido al borde de un acantilado, cuya vista, cuya hermosísima vista, era la caída de un salto de agua de 156 metros. O sea, es un lugar de belleza extrema. O sea, uno cuando va a Tequendama se encuentra un lugar en el que los hilos de niebla van acompañándote como si fueran presencias, ¿no? Esos hilachos de niebla, de agua casi besándote el rostro, la piel, mezclándose con los humillos de los que están allí en los puestos, asando mazorcas, carne, ¿no? Arepas. Y observar ese edificio de verdad, de aspecto gótico, sacado de una película de Alfred Hitchcock, de una novela del siglo XIX, de Cumbres Borrascosas, ¿no? Dando a esa vista maravillosa, esa cascada, ese salto de agua de 156 metros que explota en un lago que llaman el Lago de los Muertos. ¿Por qué? Porque ese lugar tan bello, tan mágico, tan absolutamente inspirador, no sé, sugerente, yo creo que todo el mundo debería conocerlo. Animo de verdad a que la gente acuda al Tequendama a conocer ese escenario, ese paisaje. Fue hace unas cuantas décadas el lugar favorito de los suicidas. Pero no el lugar favorito de los suicidas, así como, bueno, de vez en cuando la gente cuando se va a suicidar. No, es que allí todos los días se suicidaba alguien. Fíjate si la cosa llegó a ser grave, que tuvieron que poner un guardián, un espantasuicidas,
para evitar que la gente se suicidara. O sea, la cosa era grave. El lugar era un auténtico, se había convertido en una romería de gente que decidía acabar con su vida porque sí, ¿vale? Y se había convertido en un problema, en un problema para las autoridades. Entonces tuvieron que poner de verdad a una persona para evitar que la gente se suicidara. Lógicamente estas personas pues hacían todo lo posible por evitar a este guardián, o acudían a las horas en las que pensaban que el guardián ya no estaba, o se había ido, o cosas así, ¿no? Y los periodistas ya acudían allí ya con todo el morbo. La gente, los turistas, acudían con cámaras de foto, el que era pudiente, para ver si lograban captar el instante en el que alguien se tiraba. O sea, esto es una historia tremenda. Tremenda, o sea, esto es una historia tremenda y realmente uno lo piensa y se queda corto, ¿no? O sea, imaginar cómo era en esa época. También hay que pensar que hace unos años era imposible bajar al lago de los muertos. La persona que se tiraba allí, en cierta manera, se aseguraba de que su familia iba a vamos, que no iba a tener que pasar por el mal trago de tener que ver su cadáver, ¿vale? Porque era una forma para desaparecer definitivamente. No lo ibas a encontrar, no se iba a poder recuperar, ¿vale? Fue de forma muy reciente cuando recuperaron un cuerpo por primera vez. Fue la flota de los taxistas rojos, que es una flota de autobuses que existe en Colombia, que se llamaban los taxistas rojos, y que esa fue la primera vez que ellos lograron rescatar un cuerpo allí, porque se había matado uno de sus amigos. Fíjate esta historia también es otra historiaca. Se tiraron 9 días para intentar rescatar el cuerpo de su amigo, desgarrados, la ropa hecha jirones, porque el agua corría con tanta fuerza allí en ese lugar que les arrancaba la ropa. Les arrancaba la ropa, o sea, no era fácil. Ellos lo intentaban durante esos 9 días. Uno de sus propios amigos, uno de los compañeros de la flota de autobuses, trató de tirarse también. Luego descubrieron que es que los dos habían hecho un pacto para tirarse juntos, para suicidarse, ¿vale? Pero uno se había echado atrás y durante las labores de rescate intentó suicidarse también. Y esa fue la primera vez que lograron rescatar un cuerpo del lago de los muertos, del salto de Tequendama. Después las técnicas de rescate mejoraron, hay que decir que el lugar es difícil, ¿vale? De acceso bastante difícil, y que con el tiempo pues sí que pudieron ir rescatando estos cadáveres en este lago de los muertos, que decían que olía realmente a podredumbre, ¿no? Porque ahí se tiraba muchísima gente, se arrojaba mucha, mucha gente, ¿no? Y bueno, yo creo que es un caso que bueno, que ha inspirado también muchísimas historias. Incluso creo que hay una novela que se llama por ahí también El salto de Tequendama o algo así. Y realmente lo que pasa en ese lugar es que hay muchísimos relatos, entre otros los del propio administrador del hotel, cuando funcionaba como hotel, de apariciones fantasmales, espectros, ¿no? Muchísimos testimonios de ese tipo de seres errantes que muchísimos habitantes de la zona y de Tequendama relacionan con el alma de las personas que perdieron allí la vida, ¿no? Es un lugar en el que si uno se aprecia y, bueno, cuando tú te acercas ahí y te acercas a lo que ellos llaman la piedra de los suicidas, que es la piedra de la que saltan todavía el día de hoy, todavía hay algunos que acuden a tirarse, no en gran número, ya no es como antes, entre otras cosas creo yo precisamente porque ahora sí rescatan tu cuerpo, ¿vale? Pues de verdad que hay que tener valor, porque son 157 metros, 156, 157 metros y son 6 segundos de caída. 6 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tú estás pensando mientras te has tirado, ¿vale? Hay que tener valor, arrojo, es un abismo acercarse ahí, ¿no? Por no mencionar los que han aprovechado la leyenda del hotel para deshacerse de alguien, también, que también se han dado casos, ¿no? Y bueno, hay una virgen allí que llaman la Virgen de los Suicidas y unas placas
una virgen que observa hacia la piedra, que parece decir, por favor, no lo hagas, ¿no? Porque realmente se ha convertido en un problema de salud pública, prácticamente, ¿no? No en la cantidad en la que sucedía en los años 50, pero sí todavía sigue siendo un lugar en el que, por favor, se le pide a la gente que se lo piense, ¿no? Que no den ese paso, que no den ese salto mortal, ¿no? Y esa es la historia del Hotel del Santo de Tequendama. Curiosa historia, sorprendente. Ha sido un placer, un deleite para los sentidos. Yo quería invitar a los oyentes desde cualquier lugar del mundo, no solo en España, en el Reino Unido. Pueden, me imagino, Colombia Sobrenatural 1 y 2, Viaje a las Fronteras de lo Oculto, Ediciones B, se podrá conseguir, me imagino, fácilmente a través de la editorial o a través de Amazon, me imagino, ¿no? Sí, yo pienso que la opción más sencilla hoy en día, sobre todo para este tipo de libros que puedan llamar la atención fuera de Colombia, porque en Colombia es muy fácil conseguirlo, está en cualquier librería, centro comercial, es acudir a las librerías online, Amazon, Busca Libre y cosas así. Luego, para seguir investigando sobre tus trabajos, imagino que la tengo aquí además abierta, madomartinez.com, que es tu página web, ¿no? Sí, y además ahí hay acceso a todas mis redes sociales, que en Twitter es Mado Martínez, en Instagram es Nebraskan, con B y con K, acabado en N. Uh-huh. Mado Martínez, escritora en Facebook, por TikTok también hay algo por ahí. Uh-huh. Y estoy siempre encantadísima de recibir mensajes y comentarios de la gente. Siempre, siempre intento contestar a todo el mundo. Pues ha sido un deleite. Yo invito a los oyentes porque, lo he dicho al principio, cada caso tiene una ficha, es apasionante, es fácil de rastrear y luego, quién sabe, viajar hasta Colombia con tu libro para ir recorriendo estas zonas, que debe ser también apasionante de alguna manera. Es un libro que invita a hacer eso realmente, a ser exploradores del misterio. Pues espero que la gente acuda a conocer Colombia, que es un país realmente mágico, que Gabriel García Márquez no es premio Nobel por casualidad. Y que realmente uno se siente dentro de una novela de eso, de Gabo, del gran Gabo, y me parece un sitio en el que, bueno, siempre hemos oído otras historias, ¿vale? Del narcotráfico, de no sé qué, de no sé cuánto, y tiene otra historia este país. Cierto. Y sobre todo tiene la gran belleza de sus personas, que son lo mejor que tiene este país, su gente. Ya que hablas de Gabo, aquí lo hemos comentado en ocasiones, hemos comentado que incluso creo recordar ahora con Ricardo González, el contactado peruano, hablando de Gabo y de la vida. Gabo, en todos los lugares, en todos los sectores de la historia, hay esa, lo que llamamos la ocultura, esa historia oculta, y Gabo yo creo que era un apasionado de estos temas. He oído escuchar, he visto que, no lo he visto físicamente, pero sí creo que estaba interesado por el tema OVNI. No sé si tú sabes algo más sobre esta historia, pero imagino que sí, estando en Colombia y conociendo bien las raíces de Colombia. Era un hombre de mente abierta, muy curioso. Sí. Yo conozco aquí, tengo a dos buenos amigos que lo conocieron en persona, que fueron grandes amigos suyos, que cuentan cosas muy bonitas de él y que a mí personalmente me habría encantado conocerle. Es mi escritor favorito, no lo puedo negar. Me he leído sus libros, no sé cuántas veces cada uno de sus libros, y lo más triste es que desde que se murió no vamos a poder tener ningún libro. Libro más, y podría haber escrito muchos más, porque era un ser maravilloso, con un talento y una capacidad de producir historias impresionante. No, seguro que nos hablaría del misterio y de estas cuestiones también, me imagino, de una forma magistral, seguro, seguramente. Ha sido un deleite para los sentidos, yo te lo agradezco, mi admiración hacia ti, Mado Martínez, y bueno, nos encontramos... Igualmente, sabes que yo también te admiro mucho, Julio. Gracias, gracias, no, yo te admiro de verdad, y nos encontramos aquí en Las Ondas o en cualquier otro lugar, viviendo y contando estas historias apasionadas que tú lo haces muy bien, fantásticamente bien. Gracias, te lo agradezco enormemente este viaje que hemos hecho en La Luz del Misterio. Un abrazo muy grande, placer siempre estar contigo. Que sabía que iba a morir, entonces me advirtió que iba a volver, entonces yo me reí muchísimo de él, ¿no? Y dije que no me lo creía, ¿no?
Y entonces un día estaba hablando sobre esta persona y al día siguiente pues se movieron una serie de objetos en un cuarto, ¿no? Unos objetos muy pesados que no podía ser, porque de haber sido cierto, o sea, de no haber sido algo telequinésico, pues probablemente se habría roto el objeto porque pesaba mucho. Era una rosa de los vientos, es como una estrella de picos, de cartón pesado, y estaba en una estantería, en lo alto de una estantería, entonces apareció en mitad del cuarto, intacta. Y eso es que alguien lo movió, alguien lo puso ahí, no entró nadie porque cerré con llave esa habitación y hasta el día siguiente no volví a entrar. Entonces, bueno, me dio la sensación que fue una señal que me dio esta persona como para hacerme notar, ¿no?, que había venido para saludarme o algo así. No me asusté porque ya me había avisado él. ¿Te había avisado? ¿De qué manera te había avisado? Pues antes de morir me dijo que vendría y había alguna travesura. Entonces yo me reí porque no me lo creía, ¿no? Una ninfa embozada en las sombras, un endriago capitán de nubes, un gnomo que se columpia en tus sueños, un espectro difuminado por el humo de la vela, vela marinera de fragata incendiada. Y es que, por fortuna, el mundo no es tan solo lo que cada alborada hayamos constreñido por el marco de nuestra ventana. Detrás de las formas cotidianas se enmascaran leyendas y personajes extirpados de ellas. Fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio, y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, endriago, gnomo, espectro. Termina esta emisión mágica de La Luz del Misterio que hacemos desde London Radio World, desde la City de Londres para el mundo entero, un viaje de radio asombroso que hoy nos ha llevado a conocer mejor esa Colombia sobrenatural, ese país asombrosamente mágico, rico en cultura, en belleza, en magia, un lugar que recomendamos de aquí. Ha habido pocas veces que hemos hablado de Colombia, hemos hablado de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de México, de muchos países de Sudamérica y Centroamérica, pero pocas veces de Colombia, de este gran país. Yo lo conozco no mucho, pero conozco la ciudad de Bogotá y algunos lugares son mágicos, increíbles. Tengo que viajar más también a Colombia para conocer mejor esta mágica cultura que es este país rico en misterios asombrosos y que hoy, de la mano de Mado Martínez, nos ha descubierto a través de sus trabajos Colombia Sobrenatural 1 y 2 de Ediciones B, un trabajo asombroso. Ya sabes que te agradecemos enormemente que nos sigas en esos 32 países que los descargáis a través de iVoox, de Spotify, de iTunes y también a través de las redes sociales. Gracias por seguirnos en Twitter, gracias por seguirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Gracias. Y ya sabes, nos encontramos aquí la próxima semana con un viaje asombroso. También hablaremos de Colombia. De Colombia desde un punto de vista del mundo de la brujería. Y lo haremos con uno de los más famosos presentadores de la televisión colombiana. Él es Esteban Cruz, que dirige y presenta el programa Más Allá de Red Más Televisión. Va a ser asombroso, sorprendente, no te lo pierdas, y además será nuestra última experiencia del año, nuestra última emisión de La Luz del Misterio de este año 2022. Ya sabes, te deseo que pases una mágica semana. ¡Saludos!
pies de nuestra posición, aproximadamente a la misma altura. Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, detalle 297, he incrementado el rate de ascenso a nuestra idea a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio, con Julio Barroso. ¿Estás preparado? The best life spotlight on mystery, London Radio World. London Radio World.